Claro, me pongo a jugar y luego ya no me da tiempo. ¿Cómo estáis, muchachos, muchachas? ¿Os encontráis bien? ¿Estáis animados? Bueno, un día más, como siempre. Hoy vamos a jugar un directo que la gente lo estaba pidiendo. De hecho, fue el claro vencedor cuando hicimos la encuesta el... Te iba a decir año pasado. La semana pasada, porque esto va de semana en semana. Os leo, por favor. Necesito que me confirméis si se me oye a mí por ahí. Creo que se me oye, ¿no? ¿Todo está ok? ¡Noemi! Tengo para ti, para compartir contigo una cosa que te va a gustar. Además es sabrosa, como decís por ahí. No penséis mal, es esto. Bueno, ¿cómo os encontráis? Necesito, como siempre, que me confirméis. Ahora os voy a contar un poquillo... Oye, Martín me dice, hola, papi Ray. ¡No! Bueno, no está mal. ¡Bey! ¿Cómo estás? Y Noemi... Oye, gracias, Noemi, ya sabes, por ser olvidada. Bueno, ¿cómo os encontráis? Hoy, ya sabéis, si os gusta Resident Evil, os va a molar el día... No, oye, que me dice Sergi que no se escucha nada. Ok, ahora te baneo. Bueno, aquí se dice doblado, ¿eh? No sé en vuestros países. Vale, ok. Sí que se escucha. Lo que no se escucha es el juego, porque no está abierto, ¿eh? Ya sabéis. Bueno, vamos a volver una vez más con Resident Evil 7. Realmente quería jugar otra cosa, pero se me truncaron los planes. Siempre tiene que suceder. Es que la vida tienes que llenarla de experiencias buenas o malas. Entonces, bueno, como tiene que haber de todo, no siempre está como uno quiere, o sea, los planes. Nicolás, ¿cómo estás? ¡Bienvenido, hermano! Ángel dice, ¡jugadores! ¡Bienvenidos! ¿Al qué? Bueno, eso cuando hagamos un concierto, si queréis lo hacemos, y yo paro la música y me callo y así vosotros lo continuáis la frase, ¿eh? Es que si no, no tiene gracia. Bueno, vamos a jugar a Resident Evil 7 una vez más. Vaya, que no me da. No, es porque hemos estado jugando... ¡Sam, cómo estás! A los DLCs. Hoy toca uno que nunca lo había jugado, por eso lo voy a jugar hoy con vosotros. Entonces, como bien sabéis, jugamos el otro día las grabaciones inéditas de Resident Evil 7, que eran hasta 4 modos de juego como minijuegos muy interesantes, pero luego tenemos las historias que añaden, ¿vale? Como que extienden un poco más los hechos que hemos vivido en Resident Evil 7. Por lo tanto, hace un año, cuando justamente se estrenó Resident Evil Village, nosotros jugamos al de No soy un héroe, que es con Chris Redfield, Not a Hero, pero nos faltaba uno muy interesante. ¡Qué grande tú eres! ¡Batman! ¿Eh? Y sigo sin ver la peli, así que no soy tan guay, ¿eh? ¡Hombre! Me imagino que tú has visto la peli, ¿eh? Te pregunto por eso. Bueno, el tema. Ese le jugamos que estaba muy bien porque enlazaba genial los hechos con Resident Evil... espérate, lo tengo esto aquí... Vale, estamos retransmitiendo, ¿no? Vale, está todo bien. Quería ver que estaba todo ok. Enlazaba muy bien los hechos con Resident Evil Village porque al final nos faltaba un integrante de la familia de los Baker, como era Lucas. Y bueno, pues ahora lo que tenemos que intentar saber es qué sucedió con Zoe, porque si os acordáis en Resident Evil 7... Gracias, por vuestros comentarios. Lo único que es que me veo como muy quemado, ¿no? La imagen. Yo creo que es que tengo que contratar a alguien, me tienes que ayudar. ¡Alarcón, ¿cómo estás? Espero que bien, ¿eh? Y que tengas muchas ganas del... Ok, me decís, Chela, todo ok. Vale, ok, José Luis. Es una frase ya hecha, eso. Bueno, entonces eso. Ahora os lo voy a contar, no quiero desvelar mucho. Pero os tengo que contar una curiosidad que yo siempre os la cuento. Y además lo hago un poco para hacerme el interesante, ¿eh? Que conste. Andrex dice, hola, Ray, ¿cómo estás hoy? Bien, hoy tengo un amigo. Esto, aunque no lo sepáis, lo he traído a propósito. ¿Qué es? Que es porque además tiene mucho que ver con lo que vamos a jugar a continuación. Bueno, como os dije, me pasó una faena, ¿eh? Hace muchísimos años. Este juego salió en el 2016 o 17, no sé cuál. Y yo, como buen tío, me compré el Season Pass porque estaba muy interesado en el juego. Y yo jugué los primeros DLCs, que eran los que jugamos el otro día, los de las grabaciones inéditas. Pero tuvimos un grave problema, porque yo hice cosas malas, ¿eh? Hice cosas muy malas, y me bloquearon la cuenta. Y yo, aún comprando el Season Pass, me quedé sin jugar a este DLC, porque salió posteriormente. Es más, el juego salió en enero, y a mí me la bloquearon en...
Justo, me acuerdo porque coincidió con Assassin's Creed. Ahora voy a poner el juego, dadme 2 minutos. Con Assassin's Creed Origins, que salió en octubre del 2017. Ahora ya empieza a encajar todo. Y este DLC salió en el año siguiente. Por ello me quedé sin jugarlo porque, como me bloquearon la cuenta, tuve que hacerme otra. Y claro, yo perdí todo. Así que imagínate. Es más, os voy a ser sinceros. Creo que este DLC, creo que no lo he jugado. Y si lo he jugado, lo he visto a la gente. O sea, de mi casa o lo he visto en un vídeo de YouTube. Así que voy un poco sin saber. Muy bien. Lo sé porque, obviamente, a veces me tengo que documentar para hablaros de los vídeos. Pero no lo he jugado. Y si lo jugué, fue hace muchísimo y sería una vez. O sea, no he hecho mucho más. Bueno, oye, qué guay, me decís mi Shiru, ¿no? Que no, ya no vas a estar tan aburrida en tu trabajo. Oye, ¿cómo que trabajando un domingo? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, yo también estoy dentro de lo que cabe. Bueno, listo, voy a abrir el juego y vamos a jugar, nunca mejor dicho. Entonces, esto es no, Not a Hero, no, esto es el final o el fin de Zoe. Yo voy a ponerlo aquí, debería verse aquí el juego. ¿Verdad? Sí. Bueno, confirmarme de que, sobre todo por el tema de los audios, de que esté bien equilibrado, yo tengo... claro, ahí está. Santos ha sido el más listo. Siempre cuento esto, pero no lo voy a decir. Me dice, ¿por qué te bloquearon la cuenta? Némesis dice, buenas noches, Ray. Yo sé quién es tu luna. bien. Espérate, el copyright, no. El DMCA. Me da miedo. La gente hace coñas con la canción. Y es verdad, es por eso. Bueno, aquí se me ve bien, yo estoy... Me tengo que ver aquí... Es que es curioso, me tengo que ver mi propio vídeo para saber que está todo ok. Sí, está bien. Vale, y así tengo el chat para leeros también mucho mejor. Bueno, me decís que se ve bien. Ahora mismo creo que hay una música muy baja, creo que esto eran extras. Como os dije, las grabaciones inéditas es lo del otro día. Hace tiempo ya jugamos al No soy un héroe y hoy vamos a jugar al fin de Zoe, que queda como lo que es, ¿vale? Un desenlace. Y eso es cierto, porque... Bueno, yo no sé qué va a salir aquí, ¿vale? Ok, nuevo juego. ¡Listo! Luego me vais comentando, esto es un DLC muy importante por... Bueno, de hecho vais a ver... De hecho, aquí hay un spoiler, ya estamos viendo lo que vamos a conseguir. ¡Guiller! ¿Cómo estás, hermano? Dice, hola, Ray, me alegro de que hagas otro vivo. Esto no está muy alto, ¿no? Gracias, hermano. Lo disfruté bastante el anterior. Joder, oye, una cosa... Que sepáis que me vi el directo, a veces los veo, para saber cómo fueron y bueno, pues eso. Y cometí un montón de errores con el 21 porque yo contaba las cartas, pero muchas veces se me olvidaba el contar la carta a la que yo tenía tapada. Aparte, como me tomé un montón de chupitos y eso, ya sabéis, ahí no podía haber acabado bien, pero realmente sí acabó bien, así que no me lo creo ni yo. Tuvimos mucha suerte, que conste. Pero estuvo bien. Y gracias, me alegro de que te hayas pasado bien y que te hayas pasado. Dice, eso sí que meto un grito cada vez que te asustas por estar tan tenso en el juego. Bueno, hoy va a ser... Ah, mira, además Ángel es muy listo, ¿eh? Pregunta, ¿Team Zoe o Team Mía? Eso es un buen debate que ahora vamos a tener. Vale, ¿cómo estás? Dice, hola, Ray. Lupita, dice, te amo, Ray. Yo a ti, ya sabes por qué, ¿eh? Fuiste una chica muy mala o muy, muy lista. Bueno... Vamos a jugar nueva partida. Yo tengo las... Pues mira, debe ser que me lo pasé o alguna... No, es que creo que alguien jugó en mi casa. No voy a preguntar quién fue, ¿eh? Pero alguien jugó en mi casa. Y es más, cuando te lo terminas, te desbloqueas una dificultad que es la de Joe debe morir, ¿vale? Que es la más difícil. Bueno, esto más o menos tiene una duración de 1 hora y media. O 1 hora o 2, ¿no? Ya no me acuerdo. Mi viejo Sabrosotamna, ¿cómo estás? Bien, yo acompañado de mis bichejos, que ahora los vais a ver, y de mi bebida. Lo vamos a poner normal, como siempre. Porque somos normies aquí. Además, dice gamers, mira qué listo, que se pone los iconos de Jack y de Mia. Bueno, hay alguien ahí que está ahí oculto que ya lo veremos. Importantísimo, muchachos. Resident Evil 7, además es curioso porque es el primer videojuego de Resident Evil donde tenemos que tomar una decisión que yo sepa, que puede di diferir en el final. Tienes a tu novia que se ha portado muy mal contigo y tienes a Zoe que te ha ayudado, pero no es tu novia. Ojalá, pero no lo es. O podías tener las dos. Que sería el good plus plus plus. ¿Vale? Pero no, no pudo ser así. Entonces, oye, Gastón, dice Raibroso, siempre está yendo el mejor contenido. Oye, ¿cómo te la sabes? Eres buena gente. Gracias. Cintia dice, Oli Ray. Viejo sabroso, disfruté mucho del directo anterior con el 21. Oye, me alegro, fue muy divertido. Estuvo muy bien, lo reconozco, yo creo que por eso me lo vi, porque dije, a ver qué tal fue eso. De hecho, estoy teniendo un problema aquí. Espérate,
Creo, bueno, ya llego tarde. Creo que hay como una especie de márgenes, ¿no? Hay como una especie de marco, ¿no? En la pantalla. Bueno, no creo que os vaya a molestar. Ahora vamos a hacer un resumen de qué es lo que ha sucedido. Que toques el buen tío y... Oye, muchísimas gracias, Lorelaine. Oye, de verdad, te has vuelto a pasar. Esto va para los chupitos. ¿Qué me dices? Hola, Ray, me pasa a saludar, que estoy de comunión. Ah, ¿qué me dices? Bueno, dale un buen achuchón a los tunos ahí, que están currando a tope, seguro. Me tomé un chupitazo a tu salud, pero ¿cuándo? Bueno, en la comunión, seguramente. Dice, a darle caña. Bueno, muchísimas gracias por pasarte. Que lo pases bien, espero que comas muchísimo. Y, oye, pues tengo buenos recuerdos porque mi primera PlayStation fue la comunión. Oye, qué buen detallazo. Ya sabes, tengo que visitar tu pueblo ahí en Toledo, que es la mejor ciudad del mundo, ya lo sabéis. Bueno, Joe me encanta... Joder, es que lo siento, me pongo a hablar, tío, y es que ya me he pasado a cinemáticas. Creo que me acuerdo que... Espérate. Ay, no lo puedo pausar, maldita sea. Bueno, no lo quiero pausar. Ahora os lo cuento, ¿vale? Lo que ha sucedido, aunque lo podéis ver, lo único que lo he estropeado todo aquí hablando de los saludos y tal. Esto sucede posterior a Resident Evil 7, ¿vale? Ethan Winters ya se ha escapado. Y preguntaréis, ¿quién es Joe? Joe es el tío de Zoe, es el hermano de Jack Baker. Ahí lo veis. De hecho, me recuerda a un profesor que... Bueno, ahora vamos a hablar. Yo tenía un profesor en contabilidad que era igual y me daba contabilidad, pero aún así el tío se ponía chaqueta blanca. Era la chaqueta del conocimiento, ¿vale? Pero no sé. Y el tío era enorme, como este tío. Precisamente tenía unos dedos que parecían salchichas, que es que cada vez que te plantaba la mano para decirte, a ver, pues no teníamos ni idea, nos tenía que explicar cómo eran los asientos contables, para así aprender. Bueno, y daba miedo, porque decía, bueno, que no le meta a nadie el dedo en la boca porque lo mata. Bueno, a lo mejor le gusta alguno. Bueno, vamos al lío. Han venido las fuerzas especiales, ¿vale? Estas personas son los de Umbrella, pero el Blue Umbrella, ¿vale? Me decís que el está bajo el fuego, mejor, porque como estoy hablando yo, para que así no difiera. Lorelaine dice, besazo, un chupitazo fue la hora. Claro, pero seguro que en aquel día también te lo pegaste, ¿eh? Yo tengo que ir a tu pueblo, seguro. Bueno, ahora os cuento todo, ¿eh? No os preocupéis. Me dice el rey de viejo. ¿Quién? ¿El Joe? Ojalá, tío. De hecho, me encanta el acento que tiene. Me dice Eric, estaba feliz su esposa, la de mi profe. Le llamábamos Gepetto, porque se parecía... Claro, es que es igual que Gepetto, el creador de Pinocho. Claro, ya lo entiendo, por eso los dedos tan gordos, como la nariz de Pinocho. Oye, pues es verdad, a lo mejor tenía un doble sentido cuando le pusimos el nombre. Bueno, Adrián, ¿cómo estás? Esto va a empezar ya, yo lo siento. Que habla mucho, no me gusta... Bueno, siempre lo hago, pero es que lo que hay. Ahora lo puedo parar, ahora puedo hablar. Lo siento, de verdad. Si queréis lo puedo subir un poco el juego para el... Para los efectos de sonido, que sé que os interesan. Lo que pasa es que... Qué lástima. Bueno, yo lo siento por lo del marco, que a lo mejor os puede molestar ahí como unos marcos negros y tal. Bueno, muchachos, ya sabéis todos los hechos de Resident Evil 7, no me hagáis contarlo. El bueno de Chris Redfield juntó un pelotón, por así decirlo, o cogió Umbrella, la que tanto miedo nos daba por haber creado el virus, y entonces lo ha dado una vuelta de tuerca para intentar restaurar lo que ellos empezaron, ¿vale? Todo este desastre. Por ello, Chris pues organiza toda esta expedición, por así decirlo, esta organización para meterse en la casa de los Baker. Y bueno, pues intenta saber qué es lo que ha sucedido, que ya todos lo que sabemos qué pasó, ¿vale? Es que es muy largo. Cynthia dice, aquí la familia lo es todo. Parientes de Toretto. Es verdad, pues tienes razón. Claro, pues se molestó tanto por Zoe. Se ha puesto en modo Toretto y además porque el tío mete puñetes, ¿eh? Y es una pena por Toretto es Vin Diesel, ¿no? Porque es que yo vi las primeras, me gustaban, pero es que ya desvariaban tanto. Habían tanques, habían coches que volaban, que yo dejé de ver... A todo gas vital, ¿eh? O sea, rápido y furioso. O too fast, too furious. Bueno, como quiera. Y sí, claro, lógico. Es que es su sobrina, tío. O sea, este, Joe, es el tío de Zoe. Entonces, ya sabéis, el juego está muy bien. Ojalá en Village lo hagan algo parecido. Porque, oye, tienes esa decisión que yo cuando lo vi, cuando todos lo jugamos por primera vez, nos quedamos flipados, tío, con ese momento. Entonces, bueno, lo lógico es que tú salves a Mia, porque es tu novia, aunque se ha portado mal, pero la pobre está bajo la voluntad de Evelyn. De hecho, es el final canon, así que tú tienes que salvar a esta mujer, porque Zoe, lamentablemente, la dejas ahí tirada y se queda como cristalizada. De hecho, tiene un traje muy chulo que me recuerda a Final Fantasy...
Final Fantasy 13, la de Lightning, ¿qué es? Final Fantasy 13, ¿no? ¿O es el 11? Yo ya me pierdo, tío. Son muchos, yo ya no me acuerdo. Vale, Johan, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, hermano. ¿Te apetece un gusanito de esto? ¿Es un gusanito? Bueno, yo seguro que le va a dar mucho aprecio, a eso. Vale, entonces, la pobre de Mía, bueno, Mía está con Ethan de lujo en el helicóptero ahora mismo, ya se han ido. Pero la pobre de Zoe, pues ha quedado ahí. Y al final, pues ella tiene que, bueno, salvar a su familia. La verdad es que no, porque ellos dos fueron los únicos que se salvaron. Zoe y... Bueno, uy, perdón, que hago spoiler. Bueno, ya lo he estropeado, lo siento. Bueno, ahora mismo tenemos a dos integrantes, ¿vale? Tenemos a Joe y a Zoe. Es hermano de Jack. Adrián dice, Ray, ¿cuándo un origen de las especies en difícil? Oye, ¿te puedes creer que hace poco estuve viéndolo también, lo del directo? Porque me... Oye, me fue ta... lo pasé tan mal... Que a veces lo veo. Yo creo que es un poco por nostalgia y porque ya debo de ser masoca. Bueno, pues yo creo que nunca lo haría. Pero hay varios retos, que me gustaría hacer con vosotros. Final Fantasy XIII, me decís por ahí RGamer. Vale. Pues, ¿cómo se llamaban los Lucy? ¿O los si? ¿Cómo Lucy se llamaban? ¿No? Es que ya no me acuerdo de las razas que había, ¿no? Había uno que era como cristalizado. Pero. Y sí, como decís por ahí, Brian dice que es como las brujas de Village. Claro, tiene su sentido. Bueno. La verdad es que Zoe se ha hecho un traje de la leche, porque está muy bonita, está más bonita que antes ahora. De hecho, está más vieja, pero está guay. Bueno, vamos a jugarlo. Aquí este DLC es muy diferente, o sea, no os vais a asustar. Como sabéis, Johan dice, hola, ¿por qué te llamas Ray Snake? Me lo han preguntado muchas veces, eso tiene mucha historia. Lo contaré más adelante, quién sabe si en una novela. Y os vais a sorprender. Tengo que contar mi historia algún día. Lo que vi hoy no era un caimán. Salí a ver las defensas cuando vi que había atrapado a uno, así que lo saqué. En vez de un caimán, era una bestia inmunda, viscosa, con garras y dientes enormes. O sea, se trata de un molde, ¿vale? Un holomorfo. Intentó atacarme, pero le di un puñetazo en los dientes al muy mamón. Nunca pensé que lo vería con mis propios ojos. El maldito gobierno y sus experimentos secretos en persona y animales, no hay duda. O sea, bueno, se trata de eso. Eric, ¿cómo estás, hermano? Ahora entiendo esos helicópteros sobrevolando la zona últimamente. Pero esos no son del gobierno, estos van por libre, un poco para meter las zarpas, ¿vale? Bueno, pero Chris tiene unas buenas ideas, ¿vale? Esto es la choza, por así decirlo, esta es donde vive Joe, porque son sureños. A ver, está mal decirlo, ¿no? Así lo llaman vulgarmente en Estados Unidos. Es un hillbilly. Sí, o sea, así se les conoce. O un redneck, ¿no? Que creo. O sea, ya eso es ya por los temas de. Bueno. Bélicos de la guerra de secesión y tal. Bueno, esto es uno de los soldados, claro. Joe, el muy mamón, los ató. Y ya sabéis, él quiere ayudar a su sobrina. Y le preguntó qué es lo que podían hacer. Y le dijo él. Algo así como que hay una cura, ¿no? El suero ese famoso, pero que realmente no sirve. Porque si os fijáis, luego ya. O sea, aún así Mía estaba mal y si se lo dabas a ella hubiera acabado así. Así que no era tan potente como se cree. Bueno, entonces, pues Joe, como es un borrico, porque pues es de pueblo, pues él directamente se basa en sus puños. De hecho, eso va a tratar lo de hoy. Ibarra, ¿cómo estás? ¿Tú también eres un tío de puños? Bueno, está bien, a veces. Bueno, depende de la situación, ¿eh? Hay que ser tranquilos, no hay que. ¡Alexis! ¿Cómo estás? Vamos pa' fuera, ¿eh? Listo. Y ya sabéis que aquí tenemos. Aquí se puede guardar, pero no lo vamos a necesitar porque estamos jugando normal. Estamos en los pantanos. Esto es la parte trasera porque no estaba muy lejos. Aquí las barbecues del tío Joe. Bueno, efectivamente son los pantanos de Luisiana, pero esto es. No me acuerdo la ciudad, porque Luisiana es el estado, ¿no? Y bueno, aquí vamos a tener mecánicas nuevas y muy chulas e interesantes. Importante, se ha activado un desafío. ¿Cómo que un desafío? Pero si esto no estaba en el juego. Bueno, yo qué sé. No, esto, si yo he puesto nueva partida, ¿no? O esto, ¿o qué ha pasado aquí? Bueno, importante, por eso traje mi muñequito. Aquí, para alimentarte, necesitas larvas. Yo lo del desafío, ¿alguien me puede explicar para qué es eso? Porque no tengo ni idea. Yo esto lo que te dije, lo jugué una vez o lo vi, es que ya no lo recuerdo. Me decís que le suba un poco más el volumen, lo puedo hacer. Vale, lo voy a intentar hacer. Es en Dalby, Luisiana. Exacto, muchísimas gracias. De hecho, fijaos qué curioso porque en el menú tú tienes para equiparte el puño. Vale, me voy a desequipar el puño, lo voy a dejar caer. No, tú lo tienes ahí. Bueno, la cuenta atrás me la trae floja.
Yo, sí, sí, es Dalby, ¿eh? El lugar, sí, sí, lo recuerdo. 100 pies. O sea, no es coña. Aquí en el juego, para alimentarte, te alimentas de insectos o lo que sea. Y está muy bien porque tú las coges de las cortezas del árbol. Bueno, yo voy a investigar un poquito por si hay algunos objetos y demás. Tú tienes que... Hostia, tienes que craftear. ¡Vale! ¡Importante! ¡Oh, espera! Aquí va con los puños. Izquierdo y derecho. No es coña, ¿eh? Y te cubre, como siempre. Bueno. Bueno, yo voy a hacer un Tiger Uppercut. Bueno, y además el pisotón 1 y pisotón número 2. Que conste, ¿eh? Si con uno no cae, con el 2 seguro. Bueno, bueno, cuando hace el ruido esos que han muerto, eso yo me acuerdo bastante. De hecho, yo recuerdo que en este juego tú puedes, fíjate qué curioso, que los puedes agarrar desprevenidos por la espalda. Ibarra dice, buenas Ray, ¿cómo estás? ¿Tú has agarrado algún holomorfo por la espalda? Porque yo hoy vas a ver cómo hay unos cuantos. Bueno, espérate. De hecho, si os fijáis antes, en la caravana había una cabeza de holomorfo. No me vio. Mira, fíjate, tiene buen culo, ¿eh? Tiene más culo que yo, el desgraciado. A ver. ¡Listo! Es un borrico. Entonces él... Buenísimo, Joe. Joe es uno de los mejores personajes de Resident Evil, ¿eh? Que conste. ¿Y esto es canon? Como pregunta Rubén. O sea, lo pregunta, pero yo te lo afirmo, sí. Bueno, Joe no necesita armas, ¿eh? Él puede hacerlo solo, con sus puños. De hecho, podemos conseguir armas que vais a ver. Bueno, es curiosísimo que en el juego te alenta a que tú los agarres por las espaldas en modo de sigilo. Así que imagínate, ¿vale? Lo bestia que es. O sea, es algo inédito totalmente. De hecho, me estoy dando cuenta de un detalle. Tío, los Resident Evil siempre es una característica, siempre vemos. Al final acabas jugando con varios personajes, no solamente los principales, pero yo creo que pasa en todos. En todos los videojuegos de Resident Evil al final acabas jugando con otro personaje. Y aquí, bueno, aparte en el... O sea, aquí es un DLC. Pero tú en la historia, por ejemplo, juegas con Mia. En el primero, bueno, en el primero creo que no, solamente... Sí, con Rebecca, creo, claro, cuando te envenenan. En el 2 puedes jugar con Sherry y con Ada. En el 3 hasta con Carlos, en el 4 con Ashley. En el 5, bueno, en el 5 es que como ya es como cooperativo. Importante, he conseguido, bueno, que total, que en todos juegas con varios personajes, es curioso, ¿eh? Estos son como una especie de, yo qué sé, muñecos que te aumentan en un porcentaje. Dice, esto es un siniestro muñeco utilizado en magia negra. Cada uno en tu inventario aumenta tu potencia de ataque en un 1%. ¡Vale! Listo. Me dice Rudy, no conocía tu cara. Normal, o sea, solo hago los directos. Y tu voz suena diferente a los vídeos, claro, porque es una lectura, aquí soy yo, sin más. O sea, es una locución. Esto me gusta mucho porque tú tienes las piedras y las levantas. Y saca los 100 pies estos. Los 100 pies es una especie de sustituto de las plantas. Tú te las puedes comer y no te dan mucha salud, pero si lo combinas con un fluido químico, el amarillo, te da el botiquín, así que es lo que tenemos que hacer. Por suerte tenemos linterna, ¿eh? O sea, él es de pueblo, pero... Uy, espérate. Cuidado. De hecho, los pececillos estos salen un montón en el final del 7, ¿os acordáis? Oye, este no sale en el Call of Duty, en el Ghost, ¿eh? Es que yo no entiendo el Call of Duty, pero en la portada sale uno de estos, ¿no? What the... El importante, el suero. Con esto ya acabamos el juego. Ya tenemos el suero. Cura de la infección tipo... ¡Eh! Dice Ray, yeah. ¡Yeah! Perdón, a lo mejor he gritado demasiado. Se escucha bien esto, ¿no? Eric, ¿cómo estás? Un saludo desde Bolivia. Ya sabéis, esto en Resident Evil, cada vez que tú coges un objeto, te va a suceder algo. Cuando regreses. De hecho, ahí lo tengo. Uy, 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 estoy en modo titán, ¿eh? Estoy en modo titán, ¿has visto cómo meto? Bueno, el pisotón. Pisotón 1 no necesita... Ah, sí, necesitas... Bueno, pisotón... No me digas que me lo he cargado. Sí, me lo he cargado. Que conste que el pisotón no le he dado. Pero esto es como las lagartijas, ¿vale? Debe ser que tú... No, como si fuera un muñeco vudú. Me lleva una parte de él, pero aún así yo puedo jugar con su... ¡Mira, mira, mira qué tío más duro! Que además... Se da con los puños. Que conste que le ha contado, ¿eh? Como que le he hecho daño y realmente no le he pisado. Le pisa el pie ya... pues cortado. Listo.
Oye. Bueno, mira, le voy a... Mira, esto... Esto, lo bueno es que tú hagas un intercambio de... Maldita sea, me lo comí. O sea, me cubrí tarde. Maldito. A ese me cubrí bien. Vale, lo bueno es que tú los tumbes, los tires y le des en los cataplín, ¿vale? Así que ya está, de fuera. Además son malos porque esto te lo hacen mucho los Resini, porque cuando tú te los cargas, se mueven. Y tú te crees que a lo mejor... A ver, aquí da igual porque no hay municiones, son puñetazos. Pero tú muchas veces disparas, las primeras veces, y te hace perder balas, porque tú te crees que están vivos y realmente murieron. ¡Eso es Némesis! Tenemos que descargar... Oye, pues está bien, yo creo que este DLC cuando tengas un mal día en el curro, junto con el GTA, para estar ahí... Yo el GTA yo creo que es el mejor juego para desestresarte. O sea, te coges el coche, si estás en modo normal, pues conduces ligeramente, y si no, pues a arrollar a la gente. Pero en el juego, no os paséis. Pero dan ganas, ¿a que sí? Bueno. Fijaos, que se ha caído ese árbol. O sea, aquí ha pasado algo. Claro, yo voy a ir a la caseta. Lógico, cuando regrese, no todo va a estar como... No. Ese incendio no estaba. Esas llamaradas no las puse yo ahí. Bueno, ¡a que la tomo con este! Es que es más, mira, fijaos esto, los puñetazos rápidos. Espérate, no hay nadie aquí, ¿no? Si tú das L2 y dos veces R2, haces el guapo, mira. No, lo he hecho mal, espérate. Ese, el rápido, el modo Chuck Norris ahí. Yo tengo un baúl. ¡Uy, una escopeta! Pues... ¿Nos ponemos la...? No voy a hacer trampas. Y municiones de escopeta. Y tengo... Ah, claro, esto es de cuando lo probaríamos o lo jugaríamos o lo que sea. Nada, esto no se puede. Bueno, cocodrilos importantes. ¿En qué videojuego? Esto es una referencia total a Resident Evil. ¿Qué Resident Evil hay un cocodrilo? En varios, cuidado, que hay varios juegos donde aparecen cocodrilos. Bueno, esto, el amigo este está aquí y todo, y lo vamos a curar. En teoría, con esto ya acabaría el DLC. Ya lo hubiéramos terminado, con esto lo curamos, ya está. ¿Cómo es? Oye, ¿os está gustando? Bueno, es muy pronto. Que llevamos 28 minutos, pero estuve 10 minutos hablando. Importante. De hecho, cuando le clava, parece como si le agrapasen, el ruido es especial. Oye, ¿tiene los dedos como mi profesor Repeto? Bueno. ¿Por qué no funciona esto? El Billy. No estaba llena, ¿verdad? No bastará, necesitas una dosis completa para curar. Maldita sea, pues... Suéltame. Nos fiamos de él. ¡Ah! Culpa mía. Si no lo hubiera hecho eso, a lo mejor se hubiera... ¡Ah! Hubiera vivido. De hecho, bueno, el tío... Mira, me da para un salchichón. Maldita sea, tenemos que irnos. Pero aquí no me deja mirar, cuidado. Porque aquí eso no lo ha hecho un holomorfo normal. Eso es algo más bestia, eso seguro. La pregunta es quién ha sido. Bueno, uy. Tenemos que llevarnos a Zoe de aquí. Me decís por ahí el 2 y el 5. ¡Muy bien! Porque no solamente el 2, el 5 también. De hecho, este DLC se parece mucho al 5. ¡Ah! ¡Fijaos en esto! No lo digáis, no hagáis spoiler, ¿Quién será ese? Oye, el sujetador de Zoe no se puede perder. Uy, espera, que es su sobrina. No seáis malos, no miréis. No puede ser. Yo no sé, esto se está quemando y yo no sé dónde tengo que ir. Me llevo esa chichona aquí. Vale. Esto no lo estoy manejando. Lo estoy manejando yo. Ay, pero este tío se metió ahí, No creo que aparezca, no creo. Por Dios, esto parece una maldita peli de miedo. Pues, peli no, pero juego sí. ¿Quién lo diría, en el juego? Porque tú cuando... Cuidado, en el Resident Evil 7 puede irse contigo en el bote, para tú dejar a Mía. Y luego al final, fíjate, o sea, Zoe acabó en un bote. ¿Cómo son las cosas, Bueno, pobrecilla. Menos mal que tiene un buen tío. No seáis malos, no hagáis spoiler, no digáis nada. ¡Oh, mirad! ¡Esa es la criatura! Es una especie como Némesis, ¿vale? Nos va a estar persiguiendo aquí, nos va a molestar. Curioso, cuanto menos.
Es verdad, José, dice, es la cosa del pantano. Pues sí. ¿Habéis visto esa película, acaso? Me gustaba la criatura del pantano. Yo no tenía muñeco. Es que me gustaban mucho las pelis de miedo. Por eso juego a juegos de miedo y de terror. Me gustaba. Pero no lo recuerdo, era muy pequeño. Pero la criatura me molaba. De hecho, creo que tenía. Claro, porque como es una criatura de agua, ¿no? Te tiraba ácido o algo y tú la llenabas en agua y le dabas un botón y creo que la tripa la apretabas y escupía el bicho. Bueno. Por suerte tenemos a Zoe, eso es importante, es un paso. Ahora bien. Tenemos que conseguir la otra parte de del suero. Ya sabéis que en el juego normal lo hacíamos gracias al trozo ese de brazo de la serie D. Pero aquí lo vamos a tener que conseguir por muestras. Quién sabe si de. Es un poco rollo Mr. X esto, ¿eh? Pues sí, porque además aquí va a haber lucha de puños. Don't you worry, Zoe. Tu sobrina, no lo Just a little olvides. further. ¡Bien! Oye, fijaos, ¿eh? Están muy bien los escenarios. Oye, ¿qué os parecen los juegos de terror que se desarrollen en un pantano? Está bien. Además, bueno, te hablaban de eso, que en el sur y sobre todo aquí en este lugar había. Está bien para aprovecharlo. Lo que pasa es que las botitas. Uy, espera, quería mirar mis pies, pero voy a acabar viendo una conchita. No quiero eso. Bueno. No creo que salgan enemigos. Oh, come on. ¡Cuidado con los caimanes! What the hell, Gator? O sea, aquí son enemigos, ¿eh? Se consideran enemigos. Importante, creo que aquí esto es. Son coleccionables, pero te pueden servir como lo que hemos dicho. Amuletos para. Ay, no, no tengo el giro rápido, es una lástima. O sea, ahora, porque estoy la tengo en brazos y tiene que pesar. Cuidado. ¡Se la ofrezco! ¡Se la ofrezco al dios! ¡Al Sobek, al dios Kaimán! Mira qué listo, ¿eh? Cómo venía. ¿La quieres? Para ti. Se fue, se fue. Menos mal. Okay, you'll be safe here. Dice, vale, aquí estarás a salvo. Eric dice, Ray, viejo sabroso. ¿Para cuándo un Dead Space 2? Uy, esa es buena, tío. Pues mira, cuando nos acerquemos a la fecha de lanzamiento podríamos hacerlo. Pero te digo una cosa, con los rumores y las filtraciones de Silent Hill, me están dando ganas de jugar a Silent Hill el primero. ¿Qué me decís? ¿Lo jugamos o no lo jugamos? Yo creo que sí. Bueno, me estoy liando. Esta muchacha tiene que descansar. Bueno, si está inconsciente, ¿qué manda? Está, digamos que está borracha, ¿vale? Es como si estuviera. Bueno, volveré con algo para curarla. Efectivamente, el objetivo sigue siendo el mismo. Esta puerta no se abre. Lo típico. Volveremos cuando tengamos todos los objetos y ya está. No hay objetos para recoger, pero sí otro bote. Podemos continuar. Pero claro, aquí están los caimanes. Pero el de antes ya no está, se fue. No sé. No sé a dónde, porque no pueden muy. Bueno, sí, porque también van por tierra, lógico. Oye, ¿qué? ¿Os apetece? ¿Os hace la idea de un Silent Hill? Yo creo que sí. Mira, Nemesis, como dice: Hello, con o sin relleno. ¿Quién? Nuestra amiga Zoe. Ah, mira, qué pesadez con esto. Y se ataca por detrás. Para realizar un ataque con sigilo. Tío, ¿quién te iba a decir que en un Resident Evil? Lo que hemos dicho, te va a animar a que ataques por detrás. Bueno, este es un bestia, ¿eh? Porque directamente les arranca la cabeza, que es un buen método. Y esto es un plato del perro que me apetece. Bueno. Qué pena que no haya. Uy, espérate, que no haya comida. Espérate, creo que no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo porque. Oye, fíjate, qué curioso. O sea, los holomorfos. O sea, piensan, tienen inteligencia y está haciendo su ronda de vigilancia. Entonces, bueno, el tío con su sonrisa. Es que son curiosos. Con su sonrisilla, porque tienen la bocaza esa que tienen. Uy, ahí estamos. ¡Posiciónate! Qué animal el Joe. Bueno, yo no sé si me. Yo no lo voy a hacer, ¿eh? A mí el contrarrelojes, yo voy tranqui. Más larvas. Por ahora no me he curado, así que bien. Pues para guardarlo para los combates importantes. No me acuerdo ahora. Escucho cosas. ¡Uy! Muchachos, tengo que hacer una breve pausa. En esta vida hay muchas satisfacciones, ¿vale? Por muchos hechos, por cosas, por logros que tú consigas en tu vida personal, ¿vale? Pero muchacho, Resident Evil 7 tiene uno de los enemigos más puñeteros de la saga, ¿vale? Que son los cuadrúpedos. ¿Y tú sabes lo que es esto? Esto. ¡Esto es satisfacción! Te lo digo totalmente en serio. Ese pisotón significa mucho para mí. Porque es uno de. De hecho, bueno, da igual, aunque haya fallado, pero te lo has ganado. Tío, o sea, no hay nada más placentero que pisotear a una mierda de esas. De verdad, porque son muy pesados esos enemigos.
De hecho, creo que para que te los cargues, aquí está. La mejor opción, mira, si antes lo digo, en este juego tienes armas a larga distancia y una de ellas es esta. ¡Oh! Maldita sea, espérate. Creo que la puedo recuperar, ¿eh? Sí. Vale. ¡Ay! Maldita sea, medio. No pasa nada. Ahora sí, ya me vengué de él. Porque está muy... ¿Te imaginas que he hecho una nueva creación? Era el bicho palo. Hubiera estado curioso, ¿eh? Hubiera sido muy complicado, ¿eh? Que me hubiera clavado eso. Una lástima porque me ha dañado, pero bueno, podría haber sido peor. Creo que me cubrí. Pero, maldita sea, es que debe ser que para apuntar tienes que apuntar un poco más arriba. Porque yo le apunto a la cabeza y tiro un poco más abajo. ¡No pasa nada! O sea, este debe ser... Bueno, no es fácil, pero tampoco es muy complicado. Creo que nos matarán un par de veces seguro, pero lo hacemos. Esperemos. Por mí. Bueno. Tenemos más efigies del boxeador. Creo que había otro... Había de otro tipo, ¿no? Había de diferentes. Lo importante es que él ya no está con nosotros. Y si hay más... O los agarras por detrás con el pisotón, que es lo mejor. Ese no se podía hacer, ¿vale? Te lo ponen a propósito para enseñarte la mecánica de las lanzas. Bueno, leemos documentos. Dice, las órdenes son las siguientes. Con efecto inmediato, la mutomicosa ha infectado el pantano. Por eso vemos holomorfos aquí. Y seguirá mutando al encontrar nuevos organismos, claro. No podemos permitir que los lugares con provisiones de medicamentos sean expuestos. Si son infectados, quedarán inmunizados. Trasladen la estación del sintetizado de antídotos al barco de vapor. ¿Quién sabe si veamos el barco de vapor que varó aquí? El barco de vapor... No me lo estáis poniendo fácil. Bueno. Vamos a continuar por aquí. Dios mío. ¡Oye, es el de antes! ¡Es la criatura! Bueno. Yo me curí. Bueno, voy a curarme, ahora sí. Oye, pero cúrate, maldita sea. Bueno, por suerte. Por suerte es un poco lento. Ahora. Este aguanta, ¿eh? Bueno, oye, ese le dolió, ¿eh? Que cuidado, porque tiene una consecución de... ¡Ay! Pero yo también los tengo, amigo. Yo también tengo mis combos. ¡Oye! Me ha hecho la técnica de la bateada, ¿eh? Ha hecho la del béisbol. Bueno, este yo tengo que cargar ya. Se aguanta, ¿eh? De hecho me he dejado objetos. Bueno, no pasa nada. Un día más en la oficina. Un día más aquí. Ya está. Este mamón ya... Oye, ya está. Me lo he cargado. Ya no vendrá más a molestarnos, ¿no? Porque ya no se levantará, digo yo. Ha sido duro, ¿eh? Pero, ¿quién sabe? Si no los podemos volver a encontrar. No se sabe. Además, qué malos son porque te ponen esto. Bueno. ¡Oh! ¡Estaba vivo! Vale. Es que hay que tener cuidado, ¿eh? No hay que fumarse, no hay que venirse muy arriba. Tienes que darle tus espacios. ¿Ves por qué? Porque él te puede atacar. ¡Cynthia! Dices, Ray, ¿probarás el Evil Dead? Quería que lo probaste, Cynthia. Pero... ¡No! ¡Ay, me caí! ¿No? Oye, gracias, Cynthia. ¡Oye! Mira esas nalgotas. Me deja libre, porque... Y todo porque me caí. Bueno. ¡Ah, claro! Porque a lo mejor aquí hay otro enemigo peor. Pues me gustaría probar el Evil Dead. Lo solicité. Por desgracia no me dieron lo que yo necesitaba, que era el juego. Entonces espero que en el siguiente finde pueda jugarlo, ¿vale? Estoy pendiente de él. Me hubiese gustado porque me gustó mucho Dead by Daylight. Entonces este es un juego muy parecido. Se dice asimétrico, ¿no? Cuando es del 4 para 1, o sea que estáis trabajando todos al mismo tiempo. ¡José! Dice, se parecía que iba a lanzarte una pelota, que sí, o sea, pues estaba ahí como la forma para... Sí, como para lanzártela o para batear, así la técnica del... ¿qué le llamamos? La bateada ahí, ¿no? Ha estado muy bien.
Vale, bueno, yo continúo. La bestia esta me ha dejado en paz, así que perfecto. ¡Guiller! ¡Hermano, muchas gracias! Dice, ¿será algún pariente perdido del papasito Chris, el tío de Zoe? Bueno, me estás dando muchas vibras de vibras, te refieres de ganas de jugarlo. Al 4, al 5 y al 6. Y los otros tres primeros también, que conste. Pero sí, no, claro, siempre apetece jugarlos. Muchas gracias y... bueno, ahora veremos quién puede ser. Ese, lo que está claro es que mete, ya te digo yo que mete buenas. Juan dice, el buen Ray, ¿ya estás mejor con el resfriado? Tío, lo agravé un poco, porque estuvo... ¿os acordáis que en el anterior directo me tuve que ir a Valladolid? Ojo, lo pasé muy mal, porque apenas dormí... No dormí directamente. Y me fui a grabar en unas viñedos, había unas cuevas, hacía mucho frío allá abajo. Tanto así que tú hablabas y salía el humo. ¡Oye, Rodrigo! ¡Claro! Dice, this voice gotta eat. ¿Quién dice eso? Tu amigo Hillbilly. Ah, uy, pues sí, pues mira, es justo Hillbilly. Bueno, aquí tenemos otra efigie del boxeador. Mis buenos amigos me acompañan. Pues me he recuperado, pero lo agravé. Es que he salido, claro, soy un niño malo, está saliendo. Estamos en mi ciudad natal, estamos de fiestas. De hecho, cuando acabe este directo me voy a ir a por un bocata de panceta, que es lo mejor que se ha inventado en el mundo entero. ¿No? ¿Os gusta la panceta? Está bien. Tony dice, un abrazo zombie, eso me gusta. Pero un abrazo zombie es con trampa, tío, eso es con un mordisco. Eso es para las novias y novios, ¿no? ¿Te jugarás Tormented Souls? ¿Otra vez? ¿O es que han anunciado un 2? Rodri, es un redneck. Bueno, yo continúo. Ah, sí, tengo que ir por aquí. Oye, ¿se ha escuchado? Porque es súper satisfactorio. O sea, no sé si os ha gustado ese ruido, pero me ha gustado mucho. Bueno, ¿qué os iba a decir? Yo estoy recuperado, pero creo que estoy... bueno, sí, estoy recuperado. Pero he tardado más de la cuenta. Más que... otra vez con lo del tiempo, chico. ¿Qué ha pasado aquí? Importante, los caimanes es un instant kill, ¿vale? Así que si yo me acerco y me muerde, oh, lógico, o sea, me va a retorcer y voy a ser su comida de hoy. Entonces, como lógicamente no te vas a liar a puñetazos, pues tú puedes hacer la técnica del... ¡Uy! ¡Perdón! Yo no quise hacer eso, señor cocodrilo. Necesito pasar por ahí. La pena es que no se pueden reutilizar. He creado un unicornio. Bueno, una mezcla rara. Importante, aquí hay otro. No sé si puedo ahorrarme esto. Ah, sí, me lo puedo ahorrar. Ah, sí, me lo puedo ahorrar. ¡Oh! ¡Tío, casi me muerde el culo! Es por aquí. La pena es que me he quedado sin estacas o palos. Uy, tengo que tener mucho cuidado. Voy a abrirme. ¡Ah, bien! Perfecto, pues. Va a venir uno, viene aquí otro. Uy, el reloj de Cuco. Es que no quiero fallar. Vale, no quiero fallar. Porque ya sabéis lo que pasó antes. Es un hidrilo, eso es. O es que iba a decirlo con caimán, ¿no? Porque son... chicos, yo no sé la diferencia entre caimanes y cocodrilos. ¿Me lo podéis explicar? Yo lo siento. Me dice Crash, dice, hola Ray, desde Murcia. ¿Dónde está? ¿Qué es Murcia? ¿Dónde está eso? No, es broma. Nunca he estado en Murcia. Me encantaría ir a Murcia. Tuve familiares. No es precisamente el tío Joe. Que veraneaban en La Manga. Maldita sea, podía haberlo agarrado por detrás. Es que soy imbécil. Bueno. Venga, ya está. Ahora me toca a mí. Ay, esa me la comí, ¿eh? Creo que me voy a curar. No, yo creo que ya va siendo hora de una... ¡De la curación! Bueno, a este a ver si lo tumbo. ¡Ay, qué pena porque lo tiré! Podría haberle hecho el finish. Por cierto, acabo de descubrir una cosa. Ahora os lo digo. Ahora sí. ¡Ay, maldita sea! No pude darte el pisotón, pero amigo, el puñetazo te vas a liberar de él. Estáis muertos, ¿no? Eso para empezar. ¿Puedo crear...? ¡Uy, me queda sin curaciones! Debo tener mucho cuidado. Importante. Me decís que... mira, buena gente, me decís, el caimán tiene como el hocico más alargado y el cocodrilo más corto. Bien, no me engañéis, ¿eh? Que luego el día de mañana, si me hago el interesante con alguna chica, a ver si va a quedar mal. Y vas a ver de esto. No, es broma.
El tema... Ah, sí. Iba a hacer la trampa porque esto sucede en muchos videojuegos en el que cuando tú ejecutas un finish o una animación para acabar con el enemigo, a veces eres invencible porque es una animación, no, por lo tanto no pueden atacarte, pero me han atacado, así que cuidado, porque muchas veces lo hacemos para aprovecharnos de eso y no. Oye, Juan, claro, pero me recomienda... A ver, mira, yo en Murcia provincia, bueno... me hablaron de, o sea, en Cartagena me hablaron de que era una ciudad romana, ¿no? De que había un anfiteatro o hay un circo romano. Apart, bueno, hay muchas cosas, seguro que Murcia tiene cosas muy chulas, pero siempre me quedé con las ganas de visitarlo porque me hablaron muy bien de él. A lo mejor ahora está en un estado lamentable y no está guay, pero siempre ¡wow! Está en la mierda. Bueno, está ahí con quistes y con, bueno, este está floreciendo. Bueno, vamos para allá. Entonces, yo creo que toca ir a Murcia. Me lo apunto. Tengo que ir. Mira, Carlos, te voy a decir una cosa. Me dice Ray, haz un directo de Bloodborne. Ya sabéis que a mí me encantan. Yo he sido he tardado en jugar a los juegos de los Souls y me he enamorado. Entonces, mis amigos están encantados con Bloodborne. Y uno de ellos, bueno, está el otro. Me falta el otro que no esté aquí conectado. Y si estás, manifiéstate. Le ha dado por jugar a los Dark Souls. ¿Os acordáis que hace poco os pregunté algo del 2? Que yo ni idea. Pues ayer estuve con él porque salimos y estábamos muertos y dijimos, tío, vamos a descansar. Y dijo, tío, voy a poner el Bloodborne y así lo conoces. Me lo enseñó. Y me enseñó ese combate contra el padre Gascoigne. A ver, yo sé quién es. Pero no había visto el combate. Lo que pasa es que mi amigo lo jugó en el New Game Plus y, tío, era muy difícil. Y le zurraron. Y él sabe jugar. Y, tío, era muy difícil. Ahora entiendo cómo mucha... Bueno, yo ya entiendo, ¿vale? De los Souls. Entonces siempre hay un jefe, el jefe número 2 o 3 del juego... O el 1, que te lo pone muy difícil para que abandones. Pues ya veo que en el Bloodborne era Gascoigne, aunque él luchó también contra un pajarraco que se llamaba la bestia clériga, ¿no? El clérigo best... Yo qué sé cómo se llamaba. Que si te digo la verdad, no es que era muy difícil, pero no sé si por la build que tenía mi amigo, pero le quitaba muy poca salud. Y oye, tío, tardó muchísimo en cargárselo. No, de hecho no se lo cargó. O sea, ahora mismo seguro que sí, también porque estábamos ahí medio borrachos y de todo. Diego dice... Yo, qué raro, yo borracho. Pues hoy no tomo chupitos. Buena, ya me los tomé ayer. Buena, Ray. ¿Qué recuerdos de Resident Evil 7? Sí, es un juegazo. A mí me encanta, ¿eh? Y me alegro de que vosotros os encanten. Diego dice... Dice, no es cierto, Ray. ¿El qué no es cierto? Me dice, Juan, he visitado Cartagena y es muy bonito, pero yo vivo en Murcia capital. Claro, hombre, hay que ir a la capital, ¿eh? Eso es. Pero también Cartagena, pero que sí. Que hay que ir a toda la zona de Murcia. Dice, me acuerdo que buscaba tutoriales de cómo conseguir munición infinita y era muy difícil. ¿De qué? ¿De Bloodborne? Es que me habló un poco del Bloodborne. La cuestión es que lo vi y, por ejemplo, mi amigo Rodri, que estaba antes metido, él, bueno, está claro que al final los desarrolladores reciclan cosas. Y, por ejemplo, en Elden Ring hay unos perros blancos que son muy puñeteros y mi amigo me decía, buah, esos son de Bloodborne, tío, o sea, los cogió de ahí. Y ahora he visto Bloodborne... Y sí, tío, están los mismos perros y son igual de puñeteros y en la leche. Bueno, Bloodborne, por lo que vi, me encantó. Además, mi amigo me dijo, hijo, tío, ¿y a ti que te gusta mucho Devil Within? Que es muy rollo como... A ver, que no es que se desarrolle en la época victoriana, pero es un poco rollo así gótico, ¿vale? Que te tiene que encantar, tío. Y sí, o sea, Uy, espérate, que tengo más de esto. Yo, para lo que vi, me encantó. Lo que pasa es que ahora ponerme a jugar un Bloodborne es... destrozarme la vida porque yo quiero estar tranquilo. No quiero ahora... Ya tuve bastante con Elden Ring, con Sekiro, con Demons. Entonces quiero estar tranquilo por una de... Pero me encantó, lo que vi. Es brutal ese juego. Me parece... O sea, ahora entiendo por qué la gente siempre está ansiosa con un 2 y que está así. Es que ese juego es brutal, me encantó. De hecho, conocí a Muñequita. Y Muñequita es una waifu. Bueno, Tony dice, ¿cuál es tu último directo que viste? De los míos. El de los chupitos, el del 21, el fin de pasado. Yo lo que hago es que a veces en la cama me meto a verlos para ver qué tal fueron, si estuvieron guay, si hubo algún problema. Y de hecho lo vi por el tema de las cartas y me dio mucha rabia porque me equivoqué en muchas cosas. Y dije, bueno, van a pensar que soy un estúpido, que lo soy, pero no tanto, que conste. Pero aún así lo hicimos muy bien y me equivoqué muchísimo. Aunque daros cuenta, no me gusta excusarme, pero chicos, bebí no sé cuántos chupitos, no cené. Y era propenso a... Además eran fallos tontitos, eran fallos por lo que te conté, que se me olvidaba. A ver, es que yo miro ahí porque miro vuestro chat, o sea, yo estoy como un carlino mirando el chat y jugando el juego. Entonces a veces se me olvidaban las cartas. Y lo vi y estuvo muy bien el directo, a mí me gustó, quedó muy, muy guay. Bueno, muchachos,
Otra pregunta. Al igual que estuvimos hablando de los pantanos, y están bien para implementarlos en un juego... ¡Oye! Este muchacho casi no están comiendo gusanitos de estos. Y mira, aquí los tienes. Bueno. Uy. Ya está. Oye, José, me dices, deberías venirte a León si te gusta el tapeo. No está en León. Bueno, lo típico. Que vas a León, pues, cuando pasas al norte. O pasas cerca, ¿vale? Y no he estado y me gustaría ir a León también. Porque también hay una estatua que me gusta mucho. Porque yo soy fan de... ¡Octavio Augusto! Y creo que hay una estatua por León. A ver, en Zaragoza sé que hay una. Pero a lo mejor me he columpiado. ¿En León hay una estatua de Octavio Augusto? Sé que había unas... como unas minas, ¿no? Roma. Es que claro, a mí... ¿Por qué te crees que yo me tatué un león aquí? Si a mí los felinos no me gustan, pero me encantaban las legiones romanas, como las brigadas o las facciones más altas se ponían una cabeza de un león. Entonces, como no me puedo poner un león aquí, pues me lo puse en el... Yo tengo un tatuaje aquí de eso. Soy muy fan. Entonces, bueno, por aquí no puedo. Lo que os iba a preguntar, el tema de los barcos. Vamos a ir un barco ahora, por un lado. No sé aquí si hay cosas para coger, para guardar, pero es que no lo necesito, porque no nos van a matar. O a lo mejor sí. Bueno, me preguntáis, intento leeros, a veces yo lo siento si os habéis unido y tal y no os puedo leer. Es que se me pasan algunos. O no me avisan directamente. Es por la situación. Bueno. Me dice Nemesis, no, eran con cabeza de Medusa. Ah, pero es que Medusa existió. O eran los que... bueno. Bueno, esta parte es la del barco. Pregunta de examen. ¿Este barco es el mismo barco de donde vino Mía o es otro barco? Y la pregunta, ¿cómo se llama el barco donde estaban transportando a Evelyn? ¿Alguien me lo puede decir? Bueno, yo voy a continuar. No sé si me deja... Lo más seguro es que me deje muñecajos de estos. Mira, por curioso me he llevado una barrita de estas. Oye, pues me están dando hambre. ¡Uy! ¡Medusa Gorgona! ¡Eh! ¡Miss Gorgon! claro. Este ya viene. Este ya. Este sí que tiene la cabeza de Medusa. Bueno. Uy, que si es que se va a llevar un currote porque por como me llamo Joe, se lo va a llevar. Mira, de hecho, lo saqué fuera. Oye, pues este es flojito. Tanta presentación, tanta. Se llama el Anabel. Sí, muy bien, eso es el Anabel. Ahora yo te pregunto. ¿Este barco es el Anabel o no es el Anabel? Se llama el Titanic. Oye, con eso no se juega, ¿eh? ¿Este es el Anabel o no es el Anabel? De hecho, debería curarme. Oye, puedo crear más de estas, pero no las voy a crear. Cuidadito, ¿eh? Ya estamos en espacios más cerrados. Bueno, como siempre, la X y el amarillo te marcan. Ataca por detrás para realizar un ataque con sigilo. ¡Lo sé! Quiero hacerlo. A este de aquí. Vale, yo me... Porque girará a la izquierda, me imagino, ¿no? Irá a la izquierda. Ahí está. Me da tiempo. ¡Oh! ¡No me da tiempo! Me dio tiempo, menos mal. Adrián de Paul. ¿Qué tal un directo de Resistance con suscriptor? Ay, mira lo que has hecho, Adrián. Muy mal. Pues mira, me escondo aquí. Ya está. Y... ¡Métete! Y así os leo. A ver si me sigue. A ver si mete el hocico y le pego un puñetazo desde aquí. ¡Sí, mira! ¡Mira cómo eso! ¡Mira cómo le doy desde aquí! ¡Le rompo las piernas! ¡Ay! Espérate, a ver si puedo. Pues el Resistance... mira. Lo que podemos hacer es... Oye, voló. Este tío tiene mucha fuerza, ¿eh? Que conste. El Resistance, yo hice un directo una vez, o hice varios. Pero tío, ¿la gente se sigue metiendo a eso? ¿O está muerto? Emi dice, este es el holandés errante. Buah, más quisiera. Aunque bueno, porque está lleno de bichejos también, es cierto es. Juan dice, espera, planazo, Ray. Visita tierras murcianas y te hago arepas venezolanas. Oye, pues suena bien, por cierto, hace poco las probé por primera vez, y además las arepas venezolanas, porque yo creo que se llevan en más países, ¿no? De allí. O sea, me refiero del sur de Sudamérica. Me gustaron mucho. Y las camareras también. No. Estaba muy buena, la comida. Es que no me acuerdo de qué eran, pero estaba muy bien, ¿eh? El tema. Tengo que leer.
Tengo que leer vuestros comentarios. Ah, lo de Resistance. Lo que podemos hacer es con el... con el Rivers, que no me salía el nombre, ¿vale? Con el Rivers estaría muy bien. Salty, muchas gracias y de salud, Ray. Qué curioso lo de Abandon, todo revuelto que causó. Y al final habrá tanto Silent Hill como Dead Space, pues sí. Pero claro, sujétame el cubata, porque tu amigo Hassan dirá, o se le ocurrirá poner un tuit diciendo, uy, voy a... seguro, para lanzarse, ¿sabes? Para intentar ocupar un poco el cupo de todo lo que está generando este hype y las ganas. Pero sí, o sea, yo lo siento, ¿vale? No sé qué es lo que va a suceder, pero está casi claro que ese tío es un aprovechado y que es mentira. O sea, el Silent Hill es de Konami. No sabremos si ha sido, pues, con la colaboración de Capcom. De Bloober Team yo creo que sí. O de Kojima Productions. Dicen también Koi, ¿no? El Team Koi ese. Diego dice, hermano, ¿qué tal la visita al viñedo Dimitrescu? ¡Ah, tú te la sabes! Muy bien, aunque fue muy duro, tío. Porque estuvimos todo ese día. De hecho, ese día no pude hacer vídeo. De hecho, llegué incluso para hacerlo, porque yo me pongo unos horarios. Llegué. Y fue una matada. Fue una matada porque estuvimos todo el día grabando para mi amigo, para el cortometraje. Yo pasé frío, por eso se me agravó un poco la gripe esta que cogí. O sea, el resfriado. Y sí. Estuvo, fue un día puñetero. Pero bueno, lo pasé bien. Creo que no hubo nada así curioso para contaros. Seguro que sí, porque siempre me pasan cosas. Pero no, nada así raro. Pero chicos, me quedé con las ganas de pedir permiso para grabar una exploración. ¿Sabes? Hacer hoy alguna de nuestras cosas. Cintia dice, aún hay gente en Resistance. Yo soy una de ellos. Ah, pues mira, aquí lo diría. Te reconozco que me gustó. O sea, para lo que vi, no se me... Joder, llevo dando mil vueltas y al final lo hago mal. Oye, espérate. A ver si... Ah, claro, esto era para agarrar al otro por la espalda. Uy, he visto un cuadrúpedo por ahí. Qué mal rollo. Bueno, vamos por ahí. De hecho, aquí no hay más enemigos. Voy a esperar. Aunque con la mala suerte que tengo, justamente pasaré. ¡Uy, mírale! ¡Ah! Me pillo. Bueno. Oye, ¿se meterá aquí? Se puede meter aquí, yo creo. Que maldita sea, porque yo le quería dar un pisotón y no voy a poder. ¡Mira, mira, que si viene, maldita sea! ¡Qué bien, eh! Me mató. Lo prefiero que me mate. Es que no me quería curar. Yo quiero darle una patada. Mira, este es Joe. Es mi profe. ¡Oh, tío! No me digas que toca hacerlo desde aquí. Bueno, culpa mía por no haber guardado. No pasa nada, si estamos más rato nosotros juntos. Además, como hablamos mucho y demás. ¡Tony! No, aquí no había nada, era el muñecajo, ¿no? Tengo que... ¿Jugarías un directo Dead Space antes del remake? Es que ya lo hice. ¿Te acuerdas? Lo hice para aprovechar el... pues cuando se hizo el anuncio. Lo que pasa es que podemos hacer, como dijo el otro compañero, jugar al 2. Que el 2 es muy bueno. Ya, me tenía que haber curado. Si tenéis razón, si ya... Encima gasto una. Ay, yo también soy... ¡Ah, no! Si estaba mal de salud. Perdonad, es que creí que estaba con la salud al tope. Pero lo siento. Es que ha sido curar y le da el botón... Es que es muy puñetero lo del botón de R1. Lo había dado por como ha dicho lo de curar, le he dado. ¡Listo! Pues me curo ya, ¿no? Debería haberlo hecho antes. Ah, claro, ahora son estos de aquí. Venga, anda, vamos. Bueno, este creo que no era muy fuerte. Estoy combinando, ¿eh? La clave es combinar izquierdas y izquierdazos y derechazos. Que tienen que ser todos son buenos golpes. Vale, voy a intentar ahora hacerla. Voy a ir a por el pequeñaco. Qué bien este tío. Vamos a ir por orden. Si voy por ahí me voy a encontrar el cuadrúpedo de cara, así que... Lo que sí, como ya que habéis mencionado el Resistance, el Rivers... Tiene que pasar. Ay, no me va a dar tiempo. Es que me he quedado aquí en boba. El Rivers hace poco se ha estado...
Se ha estado registrando, ¿vale? Lo del tema de la edad, de los que pueden jugarlo. Venga, te media vuelta, no tengas miedo. Se ha estado registrando, entonces yo creo que será inminente. No creo que tarden en ya darnos una fecha. Además, daros cuenta que nos deben las actualizaciones. ¡Pégale como Rocky Balboa! Oye, qué buena gente. Vale, creo que el truco va a ser... ¡Ay, maldita sea este! Bueno. ¡Ay, me lo comí! Es que quería ir directamente a hacerle un horno. A darle con todo. ¡Uy, voló! El pequeñajo está ahí. Se alertó. Entonces, nosotros vamos... Ahí debe estar la medicina. Voy a esconderme aquí, así, a ver si con un poco... No, mejor voy a hacer otra cosa. Mejor aquí. Es que yo creo que más o menos estaba en esa altura y él me vio. Así que para evitar sorpresas indeseadas... Me pongo de pie para ir más rápido. Venga, solo es una patadita, hijo. ¡Esto es lo que yo quería! ¡Dos, tres! Y ahora la... ¡Esa es la buena! Ese sí que es el Eye of the... ¡Eye of the Tiger total! Entonces, ¿ahora qué es lo que yo tengo que hacer? Porque yo fui por la otra sala, tendré que bajar. Mira, esto también lo puedo utilizar para lanzárselo. No hubiera estado mal, pero es mucho más satisfactorio las patadas. Por supuesto que sí. Cojo esto. ¡Uy! Bien, porque me estoy... Que sepáis que se pueden fabricar y también las bombas trampas, esas en el suelo, que creo que se detonan. Listo. Continuamos por aquí, seguro que haya más enemigos. Y con... Los oigo, ¿eh? Los oigo. Sí, mírale. Aquí hay dos. ¡Uy, me vio! Vamos a hacer una trampa. Voy a dejar que pase mi tiro. Y lo agarro. Ahora. ¡Ahora, si has visto! ¡Esa es la buena! O sea, se ve, porque al final todos los videojuegos son inteligencias artificiales. Tienen un circuito, no son... tan listos. Menos los de The Last of Us 2, que creo que es la inteligencia artificial más bestia que se ha hecho hasta ahora. O sea, son muy listos. Bueno, ojalá hagan con Village a la que lo preguntáis estos DLCs. ¿Dónde puedo ir? Aquí hay dos caminos. Eso es chatarra, ¿no? Vale. Bueno. Lo importante es que ya no están con nosotros. Ah, puedo bajar por ahí. ¿Qué hago? ¿Bajo o sigo? Ahí hay uno. Y ahí hay otro. Vale. Me lanzo. A ver si puedo. Es que esto está preparado, yo creo. Mientras no haya aquí gente. ¡Soy música fea! ¡Uy! Medio. Aquí hay algo chungo, ¿eh? Aquí hay algo chungo. Subo el periscopio ahí. No. No me deja. No me deja. Maldita sea, no me deja. Espérate, va a curar. Se come una de esas. Voy a morir, chavales. Voy a tener que morir porque estoy aquí atrapado. Es que se culpa. Uy, me libré, Me he librado de suerte. Bueno, mala suerte para mí. ¡Uy! Encima aquí hay más. Bueno, yo puedo con ellos, guardar las distancias, Es que claro, son muy difíciles. Vale. Joe mete, pero no es inmortal. Uno fuera, al menos. Claro. Si no es uno, es el otro,
Espera. Ese va a tener que caer, ¿eh? Ese ya va a caer, ¿verdad? Ya cae. Y esa levanta al otro. Ese ya cayó. Que había que rematarlo. Va a tener que curarme, yo creo. Espérate, a ver si le puedo pisotear. La pena es que me pueden atacar, ¿eh? Mientras... Y esto es complicado, ¿eh? Porque... Ahí está. Es que si haces bien el esquive, como que... Como que no te penalizan, no te quitan salud. La pena es que he malgastado muchas curaciones. Bueno, yo creo que la voy a conseguir. Y además ahora me espera un combate... No quiero decir nada, pero está chungo, ¿eh? Lo que va a suceder ahora. Venga. Me queda sin curaciones. No hay más por aquí, por la sala. Yo vine... Es que he tenido muy mala suerte, ¿eh? Porque he salido justamente con todos, me encerraron. Y... Ah, sí, aquí. 100 pies. Bueno. A ver, al menos tengo los 100 pies, te los puedes comer, ¿no? No te dan tanta salud como el botiquín, pero algo es algo. Listo. A ver, ahora tenéis que prepararos, que es lo típico. Aquí es el final, por lo menos de este lugar. ¿Me he dejado medicina? ¿Sabéis dónde he podido dejar medicina o lo que...? Oye, tengo momentos para leer. Muchachos, ¿quién es esta niña? Tienes que saberlo. Oye, Lemercu, ¿cómo estás? Has llegado en el mejor momento. Oye, estos son... Venga, muchachos, esto es una referencia. ¿Esto qué son? ¿Balas de qué? ¿Son balas o son...? ¿Y de qué juego? Lo tenéis que saber. ¿Me decís que me deja...? No, yo creo que a lo mejor es por esto, ¿no? O sea, parecía un medicamento, pero no hay, ¿no? Yo creo que no hay más medicamentos por aquí. Ojalá, porque los necesito. Pero yo creo que no hay. Si no, decirme expresamente dónde haya. No, porque esta caja es la que yo rompí. De aquí yo vine. Bueno. ¡Es Evelyn! ¿Y Evelyn quién...? Nah, ya está. Bueno, no hace falta... Ah, mira, otra figura de estas. Ya tenemos 6. En teoría aumentaría un 6%. Bueno. Importante, la curación. Y yo voy a hidratarme. What? Oh, come on. ¿Cómo tenía que ser a puñetazo? Así a veces funcionan las cosas, sobre todo las más. ¿Has visto? Funcionan con puñetazos. Finally. Tenemos la cura, pero claro, ¿va a ser tan fácil esto? Y es una curación. Fuerte, ¿eh? Porque le ha levantado a él. Así que hemos bajado otro piso más. Ahora es el King of Iron First. Charlemagne. Eso es, el puño de... Uy, esto... Esto va a picar, ¿eh? Espérate, esto va a picar. Eso es lo que yo quería. Y me ponen tiempo, ¿sí? Ahora voy a por ti. Quiero dejar al viejo atrás. Ahora sí. Bueno. Mira. La técnica de la bateada. Ya lo había hecho. Bueno. Ese le moló. Vale. Bien, o sea, un buen truco es que tú gires sobre él. ¡Oh! Mira, se la llevó, ¿eh? Es que a ver, los puños de Joe Mertes. Pero claro, no, la tija este es que está en modo Gascoigne, ¿sabes? Como hablábamos antes. ¡Uy! Eso es muy Mr. X. Uy, me la tragué. Esa galleta invita a Jack. Yo creo que va siendo hora de una curación. Es que quiero ahorrar. Ahora sí. Mira eso. Es que lo coge con fuerza, ¿eh? ¡Cállate al suelo ya de una manera! ¡Uy, mira. ¡Uy! Así un medio suplex raro, ¿no? En la cara ahí ya no se corta el culete. Eso le picó, le ha picado. Bueno, perdón. ¡Ah,
¡Ay, esa me las tragué! No es fácil esto, ¿eh? Este combate no es fácil. Es que... Mira. Uy, es que imagínate todo ese peso, ¿eh? De que caigan sobre ti. Está picón, ya se está enfadando. Se está enfadando. ¡Vamos! ¡Pégale! Bueno, yo creo que le tiene que quedar poquito, por lo menos para que se arrodille, ¿eh? Tiene que arrodillarse dentro de poco. ¡Ay, me la comí! Es que tenemos que acordarnos que él tiene una secuencia de golpes. Hay que respetarlos, o sea, hay que aguantar. Eso es, mira, le paralice el golpe, ¿has visto? De hecho, uy, así me gustó, criatura. Uy, mira esto. Es muy Kratos, con Baldur. Le arrancó la... Bueno, este todavía es peor, porque le arrancó la cabeza. ¡Uy! Ha estado bien. De hecho, no gasté por esto. Voy a por ti, Zoe. ¡Uy! Bueno, se ha caído la puerta. Ha estado bien. Podemos fabricar lo de la bomba de clavos, pero no, no soy partidario. Aunque se lo podemos poner al jefe o otros enemigos. Faltan enemigos, ¿eh? Tendrán que venir... bueno, podemos largarnos de aquí. Botiquines, me he quedado sin ellos, así que lo hemos hecho muy bien. Es que malgasté muchísimos en el combate, si os acordáis, en el que me quedé encerrado. Eso ha sido mi perdición, pero bueno. Ok. ¡Salimos otra vez! Es que las partes, yo lo siento, pero las partes de los barcos no suelen quedar bien en videojuegos, ¿verdad? ¿Os gustan los juegos de...? Juegos de terror que hayan barcos de por medio en el que tú estés enterrado, por ejemplo, Man of Medan. A ver, el Cold Fear, ese no estaba tan mal. Bueno, yo creo que hemos acabado con él, ¿no? Yo os pregunto, ¿volverá a aparecer? Yo creo que no. Ahora me lo diréis. Bueno, estamos todavía aquí afuera, en el... Bien, esto es lo que necesitaba. Eso es lo que necesitaba. Lo bueno es que no me ha gastado... ¡Ay! Le podía haber tirado jabalinas de esas. Esto ya os acordáis, es la puerta de antes. Y quitamos el cerrojo y ahora le damos la curación. ¡Listo! Hemos terminado el juego, muchachos. Se acabó. Está genial esto. ¿Qué? ¡Se la ha llevado de un... Esto es un buen dato. Bueno, para empezar, le arranqué la cabeza y no sé cómo está aquí. ¡Oye, Nathan! ¡Gracias! Ah, de Valhalla, pues... tenía pensado, es posible que la siguiente semana pueda hablar, no lo sé, sobre los rumores de Assassin's Creed Rift. Estaría muy bien, me apetece hablar de ellos. Habéis visto que está muy interesado en esta criatura, en Zoe. ¿Por qué? Zoe, where are you, girl? Exacto. Bueno. Where'd they go? Lo he pedido a uno de mis sobrinos para hacer la broma, ¿eh? De comerme un... ¡Mírale cómo se lo lleva! ¡Deja en paz a mi familia! ¿Eh? Modo Toretto ha puesto. Me dice José Ray, te dije que todavía no había muerto. Es verdad. No te hice caso. Yo lo sé, sí sé lo que pasa, sé qué pasa en el juego. Pero bueno, vamos a mantenerlo para casi contagiarnos de ello. Bueno, oye, ¿qué os está pareciendo? Más o menos habremos hecho la mitad, ¿vale? Del DLC. No es muy largo, pero está muy chulo. A mí me gustó. Lo que vi, o lo que probé, es que ya yo pensé, fue mucho de aquello. Ese sitio estaba hecho un asco. Pues tío, tú vives ahí. Tú sabrás. Me dice... Claro, Crash dice, es porque quiere casarse con ella. No lo creo. Y no debería hacerlo. Ya lo entenderéis. Tiene que estar cerca. A ver, este, como veis, está más orientado a la acción, no es de terror, aunque nos guste.
Pero bueno, está bien para conocer otra perspectiva, sobre todo por Zoe. Es una buena tía y era una lástima que se quedara ahí su historia. Entonces, bueno, llegamos ya al muelle. Está muy bien hecho, ¿eh? Lo del suelo me gusta mucho cómo está. Es verdad que no es un mundo abierto. Yo lo que quiero es... Creo que aquí va a estar para coger un gusanito de estos. Mira, mira, escuchar el ruido, ¿eh? Que es súper placentero. Es placentero, pero eso no tanto. Ahora sí. ¿Os ha gustado? Bueno, y además yo creo que se me ve por la pantalla, ¿eh? Cuando hago eso. ¡Cuidado ahora! Porque estamos en un lago. Y aquí suele haber caimanes. Creo. Ah, pues no hay, creo. O sí hay. ¿Si hay o no hay? Bueno, yo voy a subir aquí antes, ¿vale? ¡Uy! Os estáis recuperando, ¿no? De la mira, Ibarra, como pone la manita de Richard, ¿eh? Luis también. Bueno, ellos parten con ventaja, ellos ya lo saben, ¿eh? Tío, es que me da muy mal asunto esto, ¿eh? Aquí va a pasar algo. Es que si te haces olvidado, tienes una protección. ¡Mira, cangrejitos! Oye, son las langostas del Elden Ring. ¿Os acordáis? Son puñeteras, me da muy mal rollo. Bueno, esto otra vez con el tiempo. Y ahí va a salir algo. Ah, ya sé. Ya sabéis de dónde sale esto. Bueno, mírale. Buena gente. Toma, bésalo. Oye, que no lo quiere. ¿Esto a mí? ¡Ah! Perdón. Perdón. En los directos siempre tengo que morir de algún modo u otro. Mejor que sea así a que sea en mitad del combate contra la criatura. Es que, yo qué sé, lo estaba juntando para que se animaran los dos. ¿Otra vez hacer esto? Ah, pues entonces me corresponde darle otra vez a la mano de Richard, ¿eh? Fue aquí, mira, le voy a dar. No lo voy a hacer. Bueno, venga, hacemos votaciones. King Alejandro, ¿cómo estás? ¿Eres mi king? ¿Es mi rey? ¿Queréis que vuelva a sacar la mano de Richard o no? ¿Os apetece o no os apetece? Creo, aquí no cogí nada, ¿no? Yo no cogí un muñecajo de estos por aquí. ¿O era antes? ¿O era aquí abajo? Era aquí. Bueno. Ah, no, es verdad, eran los cangrejillos. Listo, es el karma. ¡Ah, es el karma! ¡Claro! Sí, sí, Life, es verdad, es el karma. Es que siempre me pasa, tío. Sí, mira, es verdad, es que siempre cuando hago eso me pasa una desgracia. Pues lo voy a volver a hacer, fíjate por dónde. Bueno, además esto es una referencia a Resident Evil 7, o sea, con Andrei. ¿Os acordáis que al principio te sale? Bueno, esto, me imagino que le tengo que lanzar una de estas. Espérate, ¿me dará para ir por aquí? ¿Se largará? ¡No lo quiere! Bueno, se lo tiro. Te lo advertí. Podías irte con tu pareja tranquilo. De hecho, mira, vamos a intentarlo con él. Creo que hay... ¡Wow! Mira, vamos a intentar que sea en un besito, ¿eh? ¡Ay, no puedo! Espérate. Sí, mira, lo voy a poner en posición. ¡Ay, no puedo! Sí, mira, están tocándose ahí. Espérate. Ahora. Mira. Hubo un choquecito, por ahí, un choquecito. Bueno, yo creo que si voy por aquí no debería atacarme. Pero es. Lo del tiempo de cual, no os agobiéis. Listo. Lo que. Uy. Uy. Ok, aquí va a salir uno. Va a tener que fabricar una de estas. Que... Solrak. No, Solrak, lo he dicho bien, ¿no?
Y también Iciel, ¿no? Oye, ¿cómo estáis? Bienvenidos seáis. Vale, este de aquí. Esto, por ejemplo, esta zona es como muy Resident Evil 5, ¿eh? Lo de los... Sí, de hecho ahí te salían los caimanes. Ahí está. Si yo voy por aquí, a lo mejor lo puedo esquivar, pero seguramente hay más. Uy, que si viene... Viene. ¿Me dará tiempo para ir hasta ahí para ahorrarme? Malita sea que salen dos. Pues voy a tener que darle a este. Lo vi. Y ahora me voy rápidamente aquí. Ah. Por lo menos tengo el químico para hacer más, ¿no? Me parece... Ah, no, necesito chatarra y la rama. Qué cosa más rara. Con la chatarra y la rama haces el... La esta. Vale. Eso es un químico. Ah, maldita sea. Ahí hay otro. Espérate. Bueno, lo puedo fabricar. Y me lo cargo. Y además en la boca. Listo. ¡Oh, los escucho! ¡Oh! Hubo suerte ese, ¿eh? Estuvo cerca. Vale. Ok, yo creo que esa plataforma se puede ir, pero no sé si habrá algo. Yo vine de ahí, de donde está la lucecilla. No sé, muchachos, yo voy a dejar eso atrás. Ahora bien, ya por lo menos estamos en tierra, pero aquí hay un problema. ¿O no? Tengo que volver a bajar. Pero esto es lo que se conecta con el otro lado. ¿Dónde tengo que ir yo? Ah, no, es por aquí. Uy, espero meterme líos aquí abajo. Ok. Seguramente me haya dejado muchas cosas, ¿eh? Bien. Bien, tenemos ya tres curaciones. Y una bomba de clavos. Eso lo podemos utilizar por... Ah, ya sé para aquí la vamos a utilizar. Me acuerdo. Aquí hay diferentes tipos de enemigos que vamos a ver. ¡Uy! Ah. Ok. Abajo no es una buena opción. De hecho, hay que tener cuidado por... Me están dando sueñito, ¿eh? Escucho un holomorfo, va a venir. Mira. Vale. Bueno, no. Combinamos, ¿eh? Importantísimo combinar los golpes izquierdas y derechazos. Qué pena, no sé. Qué pena que no se caigan, porque hubiera estado súper divertido que se cruzara con el caimán. Pero bueno, mira, lo tonto, gracias a eso he conseguido la rama del árbol, que no me acordaba. ¡Ay, maldita sea! ¡Ay, me la comí esa! ¡Qué pena! Es que, créeme, cuando te dan es muy puñetero. Y tanto, voy a morir. Vale. Estamos ya por lo menos con... que son tres, no son dos. Bueno, podría poner la bomba, pero me la voy a ahorrar para yo sin hacerme caso. Uy, están aguantando mucho estos. Bien. De acuerdo. Y suerte de... Bueno, yo también... ¡Oh! ¡Están vivos todos! Espérate, que al final no voy a caer. Voy a guardar... Voy a ganar un poco de espacio aquí. Listo. Yo que van a caer... ¡Uah! Se me la comí. Le he visto, está el caimán detrás. He tenido suerte y no he caído con él. Está ahí, de hecho. Mírale, ya viene. Oye, me habéis hecho consumir. Tenía que haberle tirado las jabalinas. Es que yo también soy un poco estúpido. Tenía que haberle tirado las jabalinas. ¡Ey! ¿El holomorfo se cayó o qué ha pasado con él? Nacerá, claro, nacerá. Es que ellos. ¿Dónde estás? Ah. Oye, si lo pillo por detrás. ¡Claro! ¡Jugada maestra!
Esto así es mucho mejor. Eso sí que es jugada maestra, ¿eh? Bueno, venga, manita sea, he gastado muchos botiquines. Y esto es peligroso por lo que se viene más adelante. Se van a truncar las cosas. Bueno, hemos sobrevivido. Lo importante además es si tenemos algo de emoción. Pero como para haberlo jugado a la dificultad más alta, ¿eh? No sé, mira, ¿qué ha pasado aquí? Es que hay que tener cuidado con no caerse por los... ¿Quién está aquí? He escuchado un holomorfo, ¿eh? A ver si tenemos la suerte de agarrarlos por detrás. ¿Qué me decís? Bueno, si estáis interesados, yo os recomiendo haceros con el... ¡Maldita sea, maldita! ¡Oh! ¡Voló! ¡Voló, que es lo importante! Yo os recomiendo, si os interesan los DLCs, que os hagáis con el Season Pass. Que al día de hoy yo creo que... ¡Ay, maldita sea! Yo creo que lo podía haber pillado por la espalda, ¿eh? ¿Cuántos sois? ¡Oh! Me tengo que ir. Voy a tener que ir. Me mataron. Lo prefiero. De hecho, ojalá. Tengo que hacer toda la parte esta, ¿no? Mejor, lo prefiero. Lo prefiero, muchachos, porque es que me zurraron. Los tres esos me zurraron. De hecho, puedo utilizar... No, la bomba la voy a utilizar mejor contra otra cosa, pero... ¡No! ¡No! No, ya, muérete. Yo prefiero morir. Prefiero morir. Venga, vamos a hacerlo ahora bien. No sé por qué se cayó, sí. Yo creo que... Bueno, habré pisado mal, seguramente. Pero yo creí que iba bien por el paso este. A lo mejor es que si vas muy rápido y te aproximas mucho en el lateral. Bueno, aquí es que como que tiene trampa. Seguro que me cae ahí. Vamos a hacerlo una vez más. O sea, ahora de buenas. ¡Luis! ¿Cómo estás? Oye, pero este no sería aquí, ¿no? Bueno, da igual. Mejor porque así los tengo separados. Los tengo separados. ¿Ves? Ahora mucho más fácil. Ah, tienen que caer los dos estos. Es que lo bueno es que, claro, me estoy dando cuenta que si tú los golpeas, los... ¡Ah! Creo que es uno... ¡Hola! ¿Se ha visto el cuerpo? ¿Lo habéis visto? Es que si tú les golpeas antes de que ellos te den, por lo menos le anulas el ataque. Lo que pasa es que cayó el tercero y ese es el que me ha hecho. Me apetece poner... No, vamos a hacer una cosa. Oye, esto es trampa. A ver si... No es trampa. Ellos son más listos. ¡Ay, maldita sea! Quería hacer un... A los dos darles a la vez. Bueno, es que sí, es que la estrella es que eres tú. Este era. ¡Uy! Voló. Ya está, está fuera todo. Está fuera. A ver, realmente es una estupidez porque tú puedes pasar de ellos. Pero para que no me estén persiguiendo, si luego están los cuadrúpedos, prefiero cargármelos. Me quedo más tranquilo y además de que ya casi no quedan tantos enemigos. Yo creo que está, hemos hecho bien así. Cierto es. Vale. Entonces, vamos al cuadrúpedo este, ya me preparo. Y de hecho, creo que viene otro, ¿no? ¿Dónde estaba este? Tengo que ir por aquí. Este es. ¡Wow! Bien. Entonces, yo recuerdo que abrí esta puerta. Yo creo que le voy a enganchar por la espalda a ese. Porque si te fijas, mira, hace como un recorrido. Me agacho para que no me vea. Ahora. Pero claro, pitazos a la puerta, yo creo que se dará cuenta de que estoy aquí. Me voy a esconder aquí. ¿Tú te imaginas un tío tan grande como es Joe y ahí agachadito ahí así para agarrarlo por las espaldas? ¡Andrea! ¿Cuánto tiempo? ¿Te cae bien Joe? A mí sí, es buenísimo.
lo vamos a pillar, por la espalda. Lo pillo, lo pillo. Así, mucho mejor. No hay que complicarse, las cosas se hacen. ¿No había otro aquí? Ah, este es el final bueno, ¿eh? Esto es el, esto es un metaverso, ¿vale? Y este es el final bueno, en el que nuestro amiguito va a destrozarlos todos por las espaldas y este le va a pisotear. A ver si lo consigo. Tiene que venir. ¡Lo pillé! ¡Ahora la buena! Pues que esto es música para tus oídos. ¡Oh, hostias! No me ha dado, tío, me ha dado mucho miedo. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Además iba como por su casa. Oye, ¿qué estás haciendo con mi colega? Bueno, pues pisotón uno. No hace falta el dos. Listo. Oye, me deja el objeto. Seguro que me ha dejado algo por ahí, ¿eh? A ver, lo bueno es que ahora tenemos las dos curaciones. Eso está mejor, porque se van a empezar a truncar las cosas. Claro, Andrea, dice, sí, obvio. Por supuesto. Claro, es que es buena gente, Joe. Pero, oye, nos la han matado ya dos veces, creo. Dos veces más dos reinicios, ¿no? O algo así. Bueno. Se escucha música fea. ¡Oh! Ay, maldita sea, vienen estos de aquí. Vale, vamos a intentar. Voy a ver si los... ¡Oh! Un pequeñajo, es eso, ¿no? Ahí sale, alguien de ahí sale. ¡No! A ver si los atravieso. Maldita sea, qué pena. Bueno, al menos me quité uno, ¿eh? A este me lo cargo con puño. Ese es, el combo es básico aquí. Sí, papá. Oye, Jika, ¿cómo tú por aquí otra vez? Oye, no tengo chupitos para ofrecerte, pero seguro que has estado servida, ¿eh? En estos días. Muchas gracias, ¿eh? Y un besito. Me dices, la ley, dice, te dejaste la bomba al principio, deja de ignorarme. Oye, pues ahora lo voy a hacer por haber puesto mayúsculas. Ay, maldita sea, no puedo leer todos los comentarios. Pero sí, si intento, puedo regresar. Pero las formas, es importante, hay que cuidar las formas. Bueno, vamos a cagárnoslo y si me matan, pues mira, así retrocedo. ¿Qué te parece? De todas formas, tengo una de esas bombas. Claro, yo sé lo que ha pasado. Tenía una, pero como he reiniciado varias veces, ¿no? Yo creo que como que me la ha dejado. Retrocedo y la cojo, porque precisamente creo que era esta zona, ¿no? No quiero desvelar nada, pero... ¡Ay, no puedo! Bueno, no pasa nada. ¿Y si no la fabrico? No puedo fabricarla. No pasa nada, tiramos con lo que tenemos y ya está. No pasa nada. Así le damos una dificultad extra. Pero precisamente la que estaba guardando para ahora, porque creo que pasa una cosa. Pero da igual. ¡Ostras! ¡Uy! ¡Me dejo matar! Lo intentamos ahora otra vez. Lo intentamos ahora. Y así la cojo, porque estaba en la mesa esa, ¿no? La de las... Aquí, ¿o dónde estaba? ¡Ah, no! Sí puedo regresar. Mejor, mira, mejor. Porque así puedo regresar por aquí. Creo que estaba en esta sala, ¿no? En una de estas, de... Antes de meterme en las cabañitas. Es que ya no lo recuerdo si era ahí o aquí. Porque yo no lo usé, o sea, ¡Suna! Porque lo estaba intentando guardar para el... Espérate, a ver si me da... Tiene que ser en esa de ahí, yo creo. Pero como nos mataron un par de veces, la perdí. Es que sabéis lo que pasa, ahora tenemos un... Espérate. Voy a esta casa, no sé si me decís aquí, ahora lo miro. Pero yo creo que era aquí, ¿no? Ah, esta era. Sí, es que... Ha sido por... Imagínate, intentarlo no sé cuántas veces, pues... Se te pasa. ¡Listo! Pues mira, me ha venido bien, mejor. La pena es que ahora tengo que cargarme a esos que van desfilando. Pero bueno... oye, me han matado mucho en este, ¿eh? No es fácil, os lo he dicho. ¿Era por aquí? No, es por aquí. Bueno. ¡Dios! Pueden leer tu miedo, ¿eh? Ya lo sabéis.
Ahora sí, ahora sí. El tema es que... Uy, aquí había algo. 100 pies. Bien. Es que esa bomba va a ser muy especial para ahora. Os va a gustar. Bueno, para poner las cosas más fáciles. Yo creo, no sé si vosotros la guardabais ahí, pero a mí me servía. Por lo que ahora, creo que era después de esto. Venga, vamos a cargarnos a esta peña. Joder, es que el mamón del enano este, ¿ves? Por eso lo... Ah, aquí había uno escondido. ¡Viven! A lo mejor había que tirar en la cabeza. Aquí está. Es que mira qué traicionero, ¿eh? Está ahí escondido. Bueno. Lo que pasa es que me tengo que preparar para el siguiente. Bien, además me han dado. Perfecto, pues. ¡Javier! ¿Cuánto llevas? 3 meses, tío. Muchas gracias. Estaba por ti. ¡Espérate! ¡Claro! ¡Uy! Me lo cargué, que es lo importante. Se quedó tieso. Lo menos mal, yo creo que sí, lo tienen que saber. Que a veces es un poco puñetero. ¡Oh! No me acordaba de ti. No me acuerdo. ¡Oh! Vale, yo creo que se merecen una lancita más de estas, ¿eh? Una lancita más. Pero es que el grandullón me parece más fácil. Bueno, da igual, mira, a suertes. Cierro los ojos. ¿A quién he dado? ¡Porque nadie ha muerto! ¡Qué mala suerte tengo! Espérate, voy a irme por aquí para ganar espacio. Ahora sí. ¿A quién le di? Porque es que cerra los ojos para hacer la broma y no le da a nadie, creo. Ahora. Ah, sí, fue a este, fue a este. Además tiene corazón. Listo, fuera. Sí. Me estoy dando cuenta que estos normalmente no hace falta pisotearlos, ¿eh? Simplemente con que los tumbes ya mueren. Bueno, y eso aquí imponen más, porque tienen las cosas esas negras. Bueno, creo que ahora es cuando se viene lo chungo, ¿eh? Encima. O sea, si me han zurrado, imagínate ahora. Me decís que... Sí, le di al grande, efectivamente, ya lo vi. Bueno, yo creo que nació de aquí estos bichos. Bueno, vamos a ir a una nueva parte de los pantanos. Llevamos unas... Bueno, ya calculaba que íbamos a estar 2 horas entre pitos y flautas. ¿Más de estos? Genial. Oye, aquí ha estado Zoe, ¿eh? Porque Zoe es la fumeta. Bueno, parece ser que estos son tierras de nuestro amigo Joe. Así que él también le daba el cigarro. Me dice... José dice, ¿cuándo es el lanzamiento del remake? El 27 de enero es, ¿no? ¿O cuándo es? Es en enero, del 23. 27 o 23, no sé qué día es. 27 creo que es. Y atentos, porque en octubre va a haber... Oye, qué rico. Aquí la tienes. De hecho, mira, ay, es que estoy con vida. Pero quiero enseñaros la animación de cuando tú te comes... Es que te los comes. Sí, es una expresión. Lo de pitos y flautas es una expresión que se dice mucho aquí. Pero ya no se utiliza en España, ¿eh? Yo creo que ya si lo utilizas es un viejo. Oye, Ángel, gracias. Eres un cachondo, por lo que dice. Esta es la parte. Claro, con cronómetro. Bueno, es que es una pena, porque ya como que nos adelantan que va a haber el 28... 20... Ah. Ya, espera, ya nos adelantan que va a haber enemigos. Es el 27, ¿no? Yo creo que era el 27. Bueno, la cuestión es que es a principios. Y eso está muy bien porque recuerda a Resident Evil. Por ejemplo, el 7 salió en enero. Uy, pues yo creo que salió por esas fechas, me parece. Venga, muchachos, vais a currar un poquito. ¿Qué día salió Resident Evil? Yo creo que fue el 27 de enero, precisamente. O el 20 y tantos. ¿Lo podéis buscar y me lo confirmáis, por fin? Bueno, esto... Espérate, me tengo que ponerme la bomba esta. Se coloca... Vale. Aquí va a haber lío, ¿eh? Va a haber lío. Del bueno. ¿Dónde era? Es que no me acuerdo dónde era. Pero aquí va a haber... Aquí va a haber problemas seguro. De hecho, fijaos. Mírale, ese era. ¡Aléjate! ¡Ay, maldita sea!
Bueno, mira, se la tragó el Gordix, se la tragó, pero yo creo que era para estos, mejor dicho, ¿no? Voy a hacer un truco. 23 de enero fue, mira, por ahí estaba más o menos, ¿eh? Yo me acordaba, ¿eh? Es que me encantó, ¿eh? Pues eso me compensó su parte. Maldita sea, me la tragué. Es que hay un problema, que es que me puede el ansia y yo, después de curarme, quiero dar puñetazo. No puedes. Tienes que hacer la animación esa de que se mira la mano, yo que sepa qué. Muchachos, se acabaron vuestros días. Yo me largo. Pues yo voy a echar la. Aquí hay que tener mucho cuidado con la. Eso es, tenemos que hacer la 3-14. Tú te escondes aquí y nos espera. A ver, se cubre, ¿eh? Es listo. A ver si le puedo. No, no puedo pisotear. No puedo pisotear. Yo me escondo aquí. El truco es este. Bueno, si le das Joe, pues lo petas. Este para mí solo. Este ya está fuera, yo creo. ¡Ay, mira! Los tiré a los dos. Bueno, creo que es por el Gordy. Podemos hacer una cosa con el Gordy. Eso es. Donde más te duele. Donde más has disfrutado. A ver. Bueno. Esa está fuerísima, yo creo. ¡Ay, maldita sea! ¿Cómo pudiste otra vez? ¡Siguen vivos! ¡Oye, aguantan estos tíos! He perdido la escena de... Aprovecho. ¡Uy! Me voy. El Gordy aguanta, ¿eh? Aguanta bastante. De hecho... Sí, se va a ganar unas cosas. Me apetece, se me antoja. Eso es. Ahí, la pena es. Eso es. Para. Ahora sí ya es el gordiconio, ¿vale? Este sí que vamos a hacer esta, la técnica de girasol. Vamos a marear. Vale, lo tiramos, ¿no? Sí. Acordaos, esto siempre estalla. Bueno, está en modo fetal. Ya está. Uy, sí, sí, sí. Como me decís ahí, Igavena. Sí, tiene mucha razón, eso es cierto. Hay un bueno, yo qué sé. Hay un truquillo que es que cuando tú te curas, si te cures, se elimina la animación. Eso es, ¿verdad? Y así ya puedes aprovechar para golpear. Pero chicos, son muchos pasos. Yo ya me estoy perdiendo. No, tienes razón, yo me acuerdo que lo utilizaba mucho en el sitio original. Que no lo juego a esto, pero sí. Bueno, lo jugué el fin de pasado, pero realmente es el... Ya sabéis, que es... El que jugamos no había ni combate, o sea, se trataba más de escapar. Pero sí, yo lo sé, el truco de la cancelación del... Es más, una curiosidad, las cuentas oficiales... Esto es una iglesia. Y bueno, ya sabéis, el cementerio que estaba por aquí. Una curiosidad es que la cuenta de Resident Evil hasta lo comentaron ellos mismos. Lo dieron como tip. O sea, no es que sea un error, sino que... Que ellos te animaban a hacerlo. Así que, sí. Bueno, nunca pueden fallar los cementerios o los juegos de terror. Aunque realmente esto está enfocado a la acción. Pero queda muy bien. Y además siempre pasan desgracias. De hecho, aquí hay lío. Fíjate, ¿eh? Qué celestial. Ella cayó y está ahí en mitad de la capilla. Zoe. ¿Qué? ¿Tú comprarías un cuadro ahí así y lo pondrías? Mira, lo toca, ay. Apreciando el arte, como Estefano de The Evil Within. Mira, ay. Bueno, no sé yo vosotros, pero este cuadro me parece horrible. Bueno, es precioso. Luis dice, Ray, ¿qué beneficios tengo con ser olvidado? Pues mira, yo normalmente, siempre cuando leo los chats, me es muy fácil, porque como salen las insignias, es más fácil, es mucho más cómodo para yo leeros, ¿vale? Y así me podéis preguntar cosas y demás. Tenéis emojis. Yo intento, aunque hace tiempo que no lo hago por mis cosas, intento dar unos adelantos de cuándo vamos a hacer directos y cosas, para que partáis con esa ventaja. Y de los directos, o sea, de los vídeos diarios. It's a goddamn sacrilege. Exacto. Y aparte tienes la bendición de Joe. Luego... iba a ser tan fácil. ¡Claro que no murió! ¡Este está vivo! ¡Vivísimo! Fíjate. Ya no tienes nada que hacer. De hecho, fíjate quién es. Jack, what the fuck? Uy, un puño de Jack no tiene que ser agradable, ¿eh?
Es Jack Baker, es su hermano. O sea, todo este tío. O sea, claro, partamos con dos cosas. Cuando tú te enfrentas. Además, esto es buenísimo, tío, porque le meten un ataúd. Mira el cuerpito de Joe. No se ríe. ¿No conoces a tu hermano? Bueno. David, no juega de Forest. Me hablaron bien de él, ¿eh? De qué conste. Javier dice: excelentes beneficios para ser olvidadores, grande Ray. A ver, yo me gustaría hacer más cosas. Intento a veces, pero es que lo he hecho muy pocas veces. En vídeos especiales. Me gustaría lo que os he dicho hacer un directo solo con vosotros, con los olvidados. Aunque sea hablando o alguna gira, si queréis. Salió hace poco un simulador de Resident Evil 4, de cómo organizar tu espacio de trabajo. O sea, ya sabéis que en Resident Evil 4 o en Village, tú tienes un maletín y tú vas insertando los objetos para ordenarlos, para que te encajen. Pues era un simulador de eso y era muy divertido. Podemos jugar a eso si queréis y nos echamos una risa. Bueno, vaya, pobre Jack. ¿Qué te ha pasado? Eso quiere decir que Jack, cuando tú le inyectaste el suero este, porque claro, tenías dos, uno lo jodes. A Jack, pues y aún así Jack no murió, sigue vivo. Por eso digo que no es tan eficiente. Y aquí tenéis la... Y aquí salió Joe. Bueno, se la ha llevado. Y ahora creo que es el final. Esto es el final. Fijaos, las lanchas de Umbrella Corporation, que son, pues eso, organizadas por la expedición de Chris. De hecho, hemos sido atacados por un arma biológica. Será Jack. Y los helicópteros que tú te encuentras. Pero esto realmente pasa después. O sea, Ethan ya no está. De hecho, en uno de esos helicópteros es donde él se fue. Y salió Chris, el fake Chris. ¿Vale? No podemos poner retirada. Ahí estás. Vamos ahí. Bueno, yo no tengo Uy, no tengo ni para curarme, tío. Estoy fatal. Necesito objetos. Bueno, aquí no hay nada. Se oyen tiroteos, que conste. Ezio Auditore. ¿De dónde? ¿De qué? Dice: gracias, tío, por tu mensaje. Dice: este DLC tiene la música más épica de todas. Cuando se pone... ¡Ah, sí! Tío, listo. Cuando se pone tal cosa el tío. ¡Saludos desde Argentina, Ray! Tío, tienes razón. Bueno, aquí se están matando. De hecho, esa... Su madre. Yo me tengo que... Ah, esto tiene trampa. Yo sé lo que pasa aquí. Yo sé lo que sucede. Claro. Esta puerta, si os fijáis, es blindada. No se puede mover. Vale, ¿por qué? Bueno, pues porque, como ha dicho Ezio... Muchas gracias, hermano. Y sí, ahora vamos por aquí y vais a ver lo que vamos a encontrar. Un juguetito. Y atentos a la música. Que era aquí, ¿no? Era aquí. Claro, o sea, parece que los de Umbrella se dejaron un arma. Bueno, ahí ponía el nombre. Perfecto para él. ¿Qué demonios es esto? Es uno de sus juguetitos, pero anda que dices que no, mamón. Oye, Malkovich dice: esto parece LATAM ahora. Saludos, crack. ¿Por qué? ¿Por los puñetes ahí? ¿O falta el cuchillo de Brian? Y cargas. Son tres veces, ¿no? Ya está. Bueno, bueno, cualquier cosa que se cruce por nuestro camino, adiós, ¿vale? Mira. ¡Uy! ¡Qué rico! De verdad, es riquísimo esto. Challenge complete. ¡Ay! Encima de esa boca abriéndola. O sea, es perfecto, tío. Mira, a este le voy a dar las pelotas, ¿vale? Va a ser una muerte de pelotas. ¡Wow! Además, a los dos. A los dos. Ok. Bueno. La música es verdad, tenía razón, ¿eh? Es que ya no recordaba eso. Pero bueno, tendré que hablar para molestar, para no meterme... ¡Ah! Aquí ya sabéis, como son blindadas, pues directamente con el punto por tres. ¡Fuera! ¡Uy! Esto, muchachos, tenéis que saber de qué se trata, porque este lugar es muy... Tú lo has jugado, si has jugado Resident Evil 7, tú has pasado por aquí. ¿Esto qué lugar es este? Metis, la música parece... Gamer dice: ahora está más macizo el Joe. ¡Uy, es verdad! Y Nemesis dice: la música parece Los Vengadores. Claro, además soy todo el Iron Man ahora. Mira, total. Bueno, yo no sé si... ¡Oye! Ahora estaría bien que viniese un cocodrilo. O un caimán, perdón. Porque tiene el hocico salido. O así, extendido. Bueno. Esto ya sabéis dónde es. De hecho, aquí... ¡Claro! Aquí es donde tú espiabas a Margaret. Aquí, y hacías la... ¡Claro! Bueno, antes vamos a ir por este lugar. Porque aquí es donde Lucas, ¿no? Atrapó a Mia. Aquí. No, era aquí, creo.
¡Uy! Si os acordáis, esto empalma bastante con el directo anterior. Vimos esto, de hecho, qué pena, porque es la familia. Lucas, Zoe, Jackie y Margaret. En cuarto grado, lo hizo la buena de... ¡Ah, qué pena! Claro, lo hizo Zoe. Ok. Mira, a mí que me gustan las cosas romanas. Ahí teníais a alguien. Esto está después de los eventos de Resident Evil 7. Creo que a la par... No. Espérate. Vamos a intentar organizarnos. La pregunta es... ¿qué sucede antes? ¿Nata Hero o el final de Zoe? Creo que cuando tú acabas Nata Hero, Chris mira un retrato. Sí, y habla con... Y habla con Ethan, ¿no? Y es cuando... ¡Claro! O sea, esto sucede... Esto sucede después. Es lo último de lo último, ¿no? Porque es cuando te recibe la llamada de Ethan y le dice que tiene que ayudar a... No, creo, ¿no? A Zoe. O me lo he inventado. Por eso más o menos... en parte le intentan ayudar. ¡Claro! Por eso nos encontramos a los hombres de Chris. Solo que Joe, como es un borrico, los golpeó a todos. ¡Gonzalo, hermano! Dice Ray. ¿Cómo está ese colega DJ? ¿Y tú también eres un DJ? Gracias, hermano. ¡Saludos desde Chile! Otro para ti, hermanazo. Y Jake. No, Jake, es que lo he leído. Ah, se me ha retirado el mensaje. Lo siento mucho, hermano. Bueno, espero que estés bien y gracias, un saludazo para ti. Creo que es como la par, ¿no? O si no, pero yo creo que este es el último, por lo que os he comentado, ¿no? Porque al final está la llamada esa telefónica con Chris y Ethan. Y le decía algo así, ¿no? De que intentara. Porque Ethan. Es un buen tío, o sea, aunque le dio la vacuna a su novia, como es de esperar, se preocupó y le avisó de Zoe, y entonces llamó. Entonces esto creo que es lo último de lo último. Como dice Santos, dice, es después de Nata Hero. Por eso este es el final del final, y bueno, vayamos, y además como estamos haciendo... ¡Ah, qué buen detalle! ¡Qué buen detalle! Porque cuando tú te metes aquí, que os acordáis que es una zona de lo peor, porque estás como muy ahí metidito... Salen 100 pies y tú lo coges con miedo. Pero claro, el mamón de Zoe, de Joe a él le da igual. Él los coge para comérselos. ¡Hala, qué bueno! Bueno, aquí municiones de escopeta, ¿eh? Y nada, vamos a la casa vieja. De hecho, voy cargando. Charging. Voy cargando el puñete. Oye, dice Diego, ¿cómo adelanto el directo, Ray? Oye, eso no se ha inventado todavía. Adelantar el tiempo no está en los planes de Elon Musk. A lo mejor pronto. Uy, qué rico, tío. Bueno, esto no... Mira, fíjate, las han cerrado. También lógico para que no... ¡Uf! Claro. Siempre tiene que haber un susto aquí. De hecho, eso está mal, ¿eh? Me han golpeado y estoy... Bueno. Ahora cogeré suministro. Seguro que en el final me pone... Voy cargando, ya sabéis que esto, por ejemplo, había muchas cañitas estas. Listo. ¡A comer 100 pies! ¡Eso es! ¡Y tu puñete! Oye, eso está feo, ¿eh? Lo que has hecho. Claro, me iba a atacar por la espalda, eso no está bien. Mira, cerraron hasta este, hasta ese camino. Bueno, no hay objetos para coger aquí, que es una lástima. Para el final, porque ya nos acercamos al final. ¡Uy! Esta hay que atacarle cuanto antes. ¡No! ¡Malito! No sé si de uno muere, ¿no? ¿O es de varios? Ah, de varios. Luis, gracias, dice Lara. ¿Qué opinas de la nueva generación de consolas? Bien, es una lástima porque están teniendo muy mala suerte, tío, con los microchips. Muy poca gente está disfrutando de ella. A ver, la gente se quejaba de que casi no había juegos. Yo creo que sí que los hay. Hay algunos muy chulos. Y... Bueno, yo creo que va a ser la generación que más va a durar. Porque con todos estos problemas se está retrasando todo muchísimo. Pero, tío, va a ser brutal, ¿eh? Las cosas que están creando es increíble. Bueno, los que están por venir. ¡Super puñete! Ahora, fijaos. Esto es cuando nos metimos a la casa vieja. Y eso, por ejemplo, es muy reciente. Yo no lo pensaría. Bueno, la vidriera era esa, que parece si fuera un reloj. Vale. Oye, el Satis, Nemesis, te he pillado. Dice, el guante es la mejor. Claro, tiene lo mejor de cada artilugio. Javier dice, esta noche hay chupitos. Pues voy a intentar ir a mi pueblo natal, a la feria. Lo que está claro es el bocata de panceta. Pero a lo mejor lo acompaña. Aquí en España es el calimocho. Los minis es el vaso este grande.
y te tomas el calimocho, que es el vino con Coca-Cola y a veces le ponen mora y está bien. De hecho lo tomé estos días, porque fui. También lo dan con mojito y luego ya los hay, pues que se pillan los copazos. Vale, el final es ahí, pero nosotros nos vamos a... ¡Fíjate! What happened here? Claro, el Joe lo conoce, es la casa de su hermano. Esta es la casa de los Baker. Y fíjate que han puesto esto típico como la peli de Rec. ¿Vale? Pues... los caminitos estos de cuarentena, pues para acordonar la zona y... Uy, estos eran los pobres que lucharon en combate. Pobre gente. Bueno. Claro, la feria tengo que ir. No me monto. Yo soy más de trincar. Bueno, un cangrejo lo tiene él y... Mira, este es el arma. Dice, nombre del producto AMG-78. Desarrollado para el transporte de equipo pesado y provisiones. O lo que este animal lo hace, pues, para golpear. Lo que haríamos todos. Y como hizo, por ejemplo, Isaac, de Dead Space. O sea, él utiliza... La cortadora de plasma no es para acabar con los enemigos. Y además, Hika, buena esa porque dice, mejor un rebujito. Bueno, allí en es en Sevilla, ¿no? ¿En qué zona? Lo de la feria esta de Sevilla. Fue hace nada, hace dos semanas o algo así. Aunque sé que es de Córdoba. ¿Eh? Y... El tema estaba en que... Yo sé que ahí en Andalucía y demás se lleva mucho lo del rebujito. Que está de la leche, pero es que eso es morir. O sea, es que eso... Eso es muy dulzón. Bueno, muy dulzón. Que eso sube muchísimo. Y te lo tomas tontamente y la gente se pega unas cogorzas, pero brutales. Y, por ejemplo, ayer estaba con un amigo, porque mis amigos son de Perú, y se lo comentaba. Decía, ¿qué es eso de rebujito? Dije, no lo toques. Que está bien, que está genial, pero que por tu salud no lo toques, porque hoy no me apetece llevarte. Así que nada, fuimos a por lo fácil. Y nunca he estado... Bueno, yo he estado en Sevilla y demás, por ejemplo, pero no he ido a la fiesta. Oye, a la feria de Sevilla cuesta entrar, porque yo, por ejemplo, a la de los pueblos... Ponen carpas y demás, y eso tú vas libremente. Pero creo que la de Sevilla tiene que ser la leche. Entonces yo creo que eso vale, ¿no? O sea, eso cuesta pasta entrar, me imagino. De hecho, vi un vídeo de cómo a uno le pegaron un puñetazo. Mira, le pegaban un puñetazo. Vale, puedo leer el documento. Le pegaban un puñetazo, pues como este, porque alguien está goleando en una carpa o algo así. Lo típico, los vídeos que ves por Twitter. La de Córdoba empieza el 20 de este mes, claro. Ah, pues me la apunto, ¿eh? ¿Quién sabe? Ojalá poder ir. Pero es que claro, el 28 tengo la final de la... 28 de mayo, ¿no? La final de la Champions, ¿eh? Esa, bueno, a lo mejor se puede hacer ahí un... Bueno, al equiparse los impulsos nerviosos... Ahí, atentos, ¿eh? Para que sepamos un arma de Umbrella. Al equiparse, los impulsos nerviosos del portador son detectados y sincronizados con su actuador, permitiendo un aumento de potencia de 50 caballos. Vale, la innovadora tecnología de absorción de shock reduce todo retroceso experimentado a cero. Pues muy bien. ¿Me sirve para pegar puñetazos? Pues vale. ¡Ya está! Me dice, la de Córdoba, la mayoría de las casetas son gratuitas, no como en... Ah, oye, ahí nótese una pullita, no como la de Sevilla, ¿eh? ¿Hay sevillanos aquí? Del Sevilla, del Betis... Oye, ¿cómo han quedado al final estos? Bueno, me he dejado un tótem. Ah, ¿dónde me he dejado el afigie esa? Hemos finalizado el análisis de las muestras de tejido que creemos pertenecen a Jack Baker. O sea, se han llevado el currote, pero al menos agarraron un trozo de piel. Me dice, Ray, ¿sos del Madrid? Oye, a lo mejor soy del Liverpool. ¡Oye, haz un directo viendo la final! Oye, eso estaría bien, ¿no? Porque soy del Madrid. Y entonces no me la puedo jugar a lloriquear en el directo, ¿eh? Porque van a caer risas por lo que no os guste en Madrid. Bueno, sí, soy del este. Las células muestran una resistencia especial al daño físico y químico. La mutomicosa de serie E... Segrega una encina como una tolema... Bueno, a través de la pared celular, causando... Me he mareado, tío, aquí... Ah, bueno, esto puede ser interesante. No, es que esto ya es más específico, ¿vale? Yo paso. Sin embargo, la incesante división celular induce a la inevitable ruptura de la estructura intracelular. Sí, exacto. Lo que provoca el efecto cenagoso y espeso que hemos observado en las muestras de tejido, bueno, examinadas. Nuestras hipótesis actual se resume en que las células alcanzan su nivel de límite del Hayflick. Vale. Esto es lo que me interesa. Es de destacar que las muestras del resto de la familia, su mujer Margaret, el hijo Lucas y Zoe, no muestran las mismas propiedades regenerativas. Así que Jack es especial frente a ellos. Es un dato a tener en cuenta. Puede que los síntomas varíen de sujeto a sujeto. Se requiere un estudio más profundo. Oye, buen detalle. Por eso es verdad que Jack
sobrevivió incluso con el suero que le inyectaron. Y bueno, que le ha roto la cabeza 80 veces. A este paso. Bueno, yo me dejé un muñeco de esos, una efigie, pero no sé dónde está. Da igual, bueno. Oye, ¿me llevo la escopeta? Yo creo que sí, ¿eh? Toca un poco de escopeta, amigo. No. Tengo para curarme... Bueno, voy a tirar de estos. Tengo unos cuantos para curarme. No está mal. Y para lanzar jabalinas. Yo hice una apuesta con mi amigo ayer. Dije que ganaba el Madrid 2-0. Sí. ¿No? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo creéis que van a quedar? Oye, a lo mejor gana Liverpool. A ver, yo te digo una cosa. Liverpool mete. Son muy buenos. Y yo iba con el Villarreal a muerte. El partido ese. Me estoy perdiendo. ¿Dónde tengo que ir yo? Aquí. Pero yo creo que el Manchester City es mucho más equipo. Quiero decir, es Just you wait, Jack. Ya lo verás, Jack. Zoe's coming se viene conmigo. With me. Yo creo que es mucho más difícil el City. El City es un equipazo, tío. Bueno. Ahora sí. Suena esta puerta, ¿no? Zoe. Además, mira, la pobrecilla la han colocado ahí. 3-1, se va a repetir como la... Pueden quedar, ¿eh? Como la última vez, como la otra final. Aunque ya sabéis el dato. Que el Madrid perdió la última final hace... Yo qué sé, 30, 40 años. Y fue contra Liverpool en París. Pero bueno, da igual. ¡José! ¡Hola, Ray! ¿Cómo estás? ¡Un abrazote! Pues yo muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Y Zoe? Pues Zoe está tranquilita. ¿No la ves? ¡Hola, Zoe! Bueno, aquí es el combate final. Ya sabéis contra quién. Yo voy a intentar ser... Ah, vale, yo creo que no se activa hasta que no toque a Zoe. Vale. ¡Oye! Pues ahora que lo dices, mira, a poder ser, prefiero este botiquín, ¿eh? Porque a lo mejor vale por 7, pero solo me dejan ese. Sí, es verdad, ¿eh? Con lo que decís con el Liverpool. A ver, el Liverpool mete. O sea, y además me encanta el entrenador, tío. Son muy buenos. Pero yo creo que el City era más. Pero que bueno, que tío. Cualquier, las finales, cualquier cosa puede pasar. Un día tienes la suerte o estás enchufado y te destroza. Y el Liverpool te destroza. Yo tengo la fe de que el Madrid, tío, ha tenido rivales muy chungos y el Liverpool le zurró, o sea, el Villarreal le llegó a zurrar. Entonces, bueno, si el Madrid está en gracia, ya sabéis cómo es el Madrid. Zoe. Que gane el mejor, Zoe, como todo en la vida, ¿eh? Yo... ¡Uy! Este combate va a picar. Va a picar. Aunque tenga esto. Espérate, a ver si puedo. Hostia, me lo comí. Estoy por ring. Bueno, mira, voy a. Es que hay que guardar el puñete para cuando. Para cuando es esa rodilla o algo así, ¿eh? De hecho, él va a sacar un brazo, un rollo Jack Krauser. No lo veo, tío. ¡Ese era! ¡Ay, me quería agachar! Es que para... ese es para agacharse. Bueno. ¡Ah! Vale, lo tumbé una vez. Tengo que tumbarla 3 veces, creo. Creo, ¿no? Eran 3. Uy, esto va a picar. Ya. Vale, no tumbo una vez. Son 3. Ya, además en el salón, tío. Lo estabas pegando en el... Uy. Yo creo que ese... No, no. Tío, si me agaché. Ah. Esa me la comí, ¿eh? Vale, ahora ya. Ahora hasta la tienes que comer. La comí un poquito, ¿eh? No lo pude cargar al máximo. De todas formas, si se lo hago, no lo voy a tumbar. ¡En los cataplins! Vale, lo zurré 2 veces. Me falta una más. Vamos bien. De hecho, lo voy a dar una vez más y me curo. Que creo que eran 3, ¿no? O eran 2. No sé. Sí, está cabreado, está cabreado, ¿eh? ¡Ay, me agarró, tío! ¡Qué mal! No sé si puedes evitar eso, ¿eh?
Pero bueno, me está haciendo la mirada de loca. Uy, eso tiene que picar. Es mal que me curé. Vale, tengo dos. Tengo dos. Vale, ahora es cuando viene la pelea de titanes, ¿eh? Me la comí. Culpa mía. Uy, los huevillos. Ay, me la estoy comiendo por imbécil. Bueno, no pasa nada. Uy. Qué pena, porque si hubiera cargado. Me hubiera enchufado. Uy, yo creo que. Uy, yo creo que Jack ya. Yo creo que ha sido la clave, ha sido el pinchazo en los huevos, ¿eh? Uy. Oye, ese ojo es muy rollo Resident Evil 4, ¿eh? Con ya sabéis quién. Pobre Jack, es que da pena acabar así con él. Bueno. Joder. Bueno, esto confirma, ¿eh? Que Jack, los únicos sobrevivientes fueron... Bueno, vamos a ver. ¿Dónde está nuestra querida sobrina? So, hang in there. You gotta be all right now. Revive, tienes que venir con nosotros. Zoe. Devuélvenos a la vida. Zoe. Wake up, Zoe. Joe. Esto es el final, ¿eh? Ya nos hemos terminado. Okay? Dos horas Don't y siete. Sí, más o menos. It's all over now. Go, 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 go. Don't move. Get your hands up. Get down. Es muy Vitores Méndez, ¿a que sí? Weapons down. Bueno, ese es Chris. Weapons down. Os presento. It's all right. Me decís, Pablo, me dice que opino de Sevilla. Hace mucho que no voy. Unos amigos han ido hace poco y a mí me encantó Sevilla, ¿eh? Me gusta muchísimo Sevilla. Es muy bonito. Oye, está jorobando el audio. Claro, mira a Zoe, ¿eh? Qué cara ha puesto, porque Ethan... Fue buen tío, le avisó. Por eso vino Chris. You're gonna be just fine. Estaba mejor antes, ¿a que sí? Yo creo que se tenía que haber quedado en ese estado. ¿Para qué curarla? You gotta know. Deep down somewhere. They were still your family. Bueno, la pobre Zoe. Oye, hubiera estado bien saber. Especially your daddy. Even in his ¿Qué fue de ellos? We found her. She's a tough kid. Of course. Hang on. Oye, está estropeado esto, ¿eh? No se sincroniza, ¿no? Las voces. Someone wants to speak to you. Mira, aquí está. Nuestro amigo. Zoe. Zoe, are you there? It's you. Está hablando Zoe con la voz del otro. Actually made it. We both did. You didn't forget about me. I told you I'd send help, and I always keep no sé my por qué promises. Ha pasado eso, ¿eh? Claro. Thank you, Ethan. No sé por qué pasó lo del audio. O sea, a lo mejor porque estoy jugando al ordenador, o está mi ordenador ya tostado, el pobre, o yo qué sé. Bueno, muchachos, yo creo que ya hemos terminado Resident Evil 7 con los directos, porque ya he hecho del juego, incluso con diferentes mods, nos ha matado 6 veces, o unas cuantas veces. Ah, no, pero también reinicié unas 2 o algo así. Bueno. Los de los desafíos. Bueno, no hemos hecho ninguno, porque así somos. Bueno, ¿qué tal os ha parecido el DLC? A mí me gustó. A ver, reconozco que me gusta más el de Not a Hero. No sé vosotros, si os parece el que más... Ahí está, Jika, 11 de 10. Es que ya es un clásico ese, me encanta ese mod. Bueno, lo del audio... Voy a bajarlo, si no, este de aquí. Me preguntáis... Podéis aprovechar y preguntarme algunas cosas. Yo estoy... Espérate, yo quedé con... Mira, quedé con mi amigo a las 11 y media para zamparnos un buen bocata de panceta, como os dije. Así que todavía estoy en el... Bueno, hasta que me mire o lo que sea, a ver lo que tardo. A ver, pregunta. Randomizer para Resident Evil 7 no hay. Como os dije, están haciendo... ¡Guay, Javier, que te haya gustado! Me dice brutal. Y ahí me decís, hay 11 de 10. Por supuesto.
¡Alba! ¿Cómo estás? No, Albarracín, ¿no? A ver, sí. Bienvenido a Los Olvidados, bienvenida. Es que como no veo la foto ahí como muy pequeña. Pues me alegro, Batman, que te haya molado el DLC. El tema, ¿qué es lo que podemos jugar en el siguiente directo? Yo voy a intentar a ver si puedo jugar al Evil Dead, ¿vale? El juego este de... que es como el rollo Dead by Daylight, ¿vale? Que es multijugador. Tiene buena pinta. Ay, al final no me comí ningún bicho, qué pena. No os lo enseñé, pero él coge, lo muere y tira de él, así que imagínate. Bueno, Carlos me dice, ¿cuándo vas a volver a los mods del Resident Evil 2 y 3 originales? Ah, ¿tenéis ganas del... de los mods de Resident Evil 2 y 3? Y Javi, claro que voy a jugar al Hogwarts Legacy. O sea, cuenta con ello. Santos, me dice que... Ernest, ya está mi colega. Dice, niño, que se te enfría la panceta. Lo está poniendo mi colega. Pues sí, pues la el otro día estaba un poco fría. Voy a tener que bajar a regañarles para decirles que a mí es que me gusta muy hecha la carne. Bueno, a ver el tema. Más cosillas que os iba a comentar. El siguiente directo voy a intentar que sea... ¡Oye, el Obscure estaría muy bien! Y también me acuerdo que hay gente muy lista que está diciendo lo del Poppy Playtime en la parte 2. También lo tengo que jugar. ¿Y qué otras cosas tengo que jugar? Quería jugar al... ¡Ah! Silent Hill 1 tengo que jugar. Yo creo que eso vamos a ir por orden. Vamos a jugar al Evil Dead el siguiente finde, luego el Poppy Playtime y después nos pasamos el Silent Hill 1, el original. ¿Qué me decís? ¿Os mola eso? Oye, Marcos, oye, para ti, desde Orlando. ¿Cómo estás, tío? Bueno, aguacate, no pasa nada que llega tarde. Te comparto si quieres el gusanito. Oye, amiguito, vuélveme a escribirme un WhatsApp. ¿Vas a bajarte? ¿Quedamos ahora en un rato y nos vamos a eso o qué? José me dice si jugué a Visage. Yo he hecho directo de Visage. Del capítulo 1 y del 2. ¿Vale? De los dos. Pero el juego constaba de 4. Y Hika, mira qué lista es, porque dice algún Project Zero. Joder, no los he jugado. Jugué una vez al de Play 2. Es el 2 o el 3, ¿no? No sé cuál es. Uno, creo que lo comenté en otro directo. Que iba en una casa, en una habitación que estaba llena de muñecas. Y me llevé un susto que es que lo apagué directamente. O sea, fue lo peor. Y es muy bueno. Bueno, el Sifu, si lo jugué, se hizo un análisis y me encantó. Pero me lo pasé malamente. Por ejemplo, un amigo, creo que había un final secreto o algo así, ¿no? No pude sacarlo, pero por falta de tiempo, no he podido. Pero juegazo el Sifu. Bueno, Gonzalo me dice, Ray, ¿cuándo noticias del God of War? Lo espero con un hype a 1000, necesitamos algún dato. Yo creo que en junio me da buena vibra, tío. Yo creo que en junio vamos a tener ya algo. Y si no, septiembre. Pero es que en teoría, si sale en 2022, tiene que salir ya. ¡Nemesis! ¡Gorgons! ¿Cómo estás? Gracias, Dice, tío hermoso, muchísimos besitos, estilo Frenchy. Ay, qué rico, es que yo lo cogía y lo besaba en el morro a su Frenchy. Bueno, también un bocata de panceta queda pendiente, para ti. Y el Visage tengo que terminarlo. Yo creo que es cuando acabe estas cosas, tendré que jugarlo. Me decís, Dani, te compartí una cosa por Twitter, igual te interesa mirarlo, porfa. Vale, estoy atento a ello, tío. Es que a veces también con la notificación... Tengo todo desactivado, tío, porque es que si no, ya sabes. Hika dice, conozco bastante el Project Zero, te puedo ayudar. ¡Ah, buena esa! Me ofrecieron el... Es un remake, ¿no? Era, ¿o qué era? El último que salió, pero no lo pude jugar. Es una pena, porque se le veía muy bien. Pero está bien saberlo eso, ¿eh? Que te hayas animado, o sea, que te hayas animado tú a esos juegos en antaño. ¡Qué guay! Bueno, me decís que es el Project Zero 2, ¿no? Pues ese tío me asustó mucho. De Play 2 era. Me asustó muchísimo. Y son muy buenos, o sea, cojonan. ¿Sabéis una cosa? Creo que os lo comenté. Yo hay un juego que me traumé. Bueno, es que podemos hacer una cosa muy curiosa. Y ya voy a chapar esto. Me dice, mándame un saludito. Pues cuando te unas a Los Olvidados, te doy el saludito, ¿eh? Un saludo para mi super amigo, ¿eh? Es que me está esperando porque hemos quedado para el bocata de panceta. Me tienes que invitar, recuerda. Oye, Albarracín, bienvenido. Bienvenido, eso es. Ahora ya, por fin ya te ubico, te ficho. Es que a veces ya sabes, tío. Bueno, oye, Noemi, gracias. Dice, me lo pasa muy. Es muy, muy bien el directo. Viene las hostias como panes de nuestro. Claro, nuestro tío Joe. El tío Joe. ¿Qué os iba a...? Ah, sí. Es que yo, antes de ser youtuber, intenté ser youtuber, me explico. Yo antes tenía el canal de Assassin's Creed, pero luego tenía un canal aparte donde yo jugaba juegos de terror. ¡No, coña! No me veía ni Dios, ¿vale? Eso hay que decirlo.
Y yo jugaba algunos juegos, entre ellos, en esa época, jugaba un juego de la Wii, no, era de la Wii, que era el Ju-On, que estaba basado en las pelis del grito, o la maldición. Y yo me traumé. Entonces, si queréis, puedo jugarlo para hurgar en la herida. Y si queréis, os enseño los vídeos, porque aunque yo eliminé ese canal, si era un chaval, tendría 20... Era un chaval, además vais a ver los pelos que llevaba, o sea, brutales. Y podemos hacer una reacción, si queréis lo pongo, el vídeo, o sea, lo vemos un capitulito, lo veis, de cómo yo lo jugaba, súper mal. Y me dices, la muy que me estás enviando tú. Dice, ya está, ah, dice, te están hablando de ti, bueno, está, bueno, no voy a entrar en detalles. Se están acordando, Noemi, se están acordando de ti por ahí. Bueno. Pues eso, lo podíamos jugar y os lo enseño, para que veáis cómo hacía yo esos vídeos, súper mal. Y era un juego que estaba muy chulo, y a mí me acojonó bastante. Bueno, es algo curioso, por si lo queréis. Es que yo antes de eliminarlos, eliminé todos, pero algunos vídeos me los quedé. Hice un directo del The Last of Us, el 1. Jugué a ese también, a Ju-On, al Resident Evil 6, que bueno, lo puse a parir. Así que creo que lo borré, porque lo puse a parir. Pero bueno, y ya está. Pues nada, gente, ha sido un gustazo. Yo voy quitando lo del... Bueno, estoy jugando aquí con el muñeco y al final va a caminar solo. Yo voy quitando estas cosillas. No sé si se oye, pero es el... Es que tiene que estar en plano, ¿no? Para que... ¿No? Bueno, ya esto aquí dentro. Bueno, gente, muchísimas gracias por acompañarme. Ha estado muy bien. El siguiente directo voy a intentar que sea el... Como os dije, el Evil Dead. Que como es una novedad y seguro que puede ser muy divertido con el tema de jugarlo online. De hecho, os podéis meter y así coincidimos, ¿vale? Y bueno, muchachos, pues un besito, un abrazo. Yo cierro esto de aquí. Y ha sido un gustazo. Nos vemos pronto. Yo Resident Evil 7 ojalá poder jugar pronto, pero... Yo creo que con esto ya hemos terminado, porque hemos hecho muchísimas cosas con ellos. Bueno, voy cerrando, que creo que por orden, primero es el YouTube y luego el otro, que todavía no lo sé, fíjate. Y eso que me ve mis directos.